Ya estamos. Sí, somos online. Sí. Perfecto. Checo al Vediamo. culo. Dove si vede quello che scrivono? Sul monitor adesso lo vedi, aspetta, aspetta Un che. momento. Eccoci qua. Allora. Ciao Ursula, hola Ursula. Io tengo anche il cellulare, così vedo dal cellulare, però col cellulare devi abbassare il volume, perché sennò fa eco. Ok, perfetto. Capito. Buenas noches a todos. Hello, hello to everything, to everybody, sorry. We are here this evening with Xavi from Spain, Dolska breeder, and one of the most oldest Spanish boxer people and most famous boxer people in the world, owner of Cavalli Casa de los Torres. And this evening, Xavi will tell us some story about boxer. We will talk about boxer, something special, and we will talk at boxer about everywhere about boxer. The our conversation will be in Spanish language, but if someone want English translation, ask, and we will manage also English translation. Or Beatrice Stocchi, los tres banditos. Sì. Xavi, presentazione. Spagnolo, faccio in spagnolo. Spagnolo, Sì. spagnolo. Lo posso fare in italiano dopo, più tardi, e poi se vuoi lo faccio in inglese. Facciamo spagnolo inglese, facciamo spagnolo inglese. Spagnolo italiano meglio. Meglio, Lasciamo l'inglese un po', eh? ok. Ok, invece partire all'inglese. Allora, bueno, ya me conocéis, soy Xavi Recio, lo conocemos todos, no hace falta mucha presentación. Bueno, yo era el año 1995 cuando empecé a iniciarme un poco en la raza, pero ya anteriormente. Anteriormente, cuando yo era un niño en la escuela, que yo iba en la escuela religiosa, yo vivía al lado de la escuela. En aquella escuela de la religiosa habían unos perros que eran boxers. Entonces, en mi casa, a mí no me dejaban tener un perro en casa, mis padres, y estos sacerdotes me dejaban ir a cuidar esos perros. O sea, esos perros en verano los cuidaba yo, les ponía de comer, los sacaba a pasear. Y en el Xavi, año. si sente un po' male col microfono, mi dicono. Mi dicono che si sente un po' male col tuo microfono. Forse lo va a vedere più vicino al computer da me. Dimmi se ora si ascolta meglio, si Adesso escucha mejor ahora. meglio, adesso meglio. Ok, perfecto. Allora, perché stava un po' lontano il computer. Año 1995 empiezo a informar un poco más de la raza, a sentir ya un poco más de pasión por ella. Que un boxer de las líneas del momento. Estuve mirando, compré una perra que entonces había un perro de moda que se llamaba Apache. Apache era un perro que de Apache se hizo la repetición de camada de Tenor de Loermo. Era un hermano de otra camada, ¿eh? Me gustaba esta línea, compré una hija de este perro,
desgraciadamente fue una, esta perrita murió muy joven por una enfermedad no genética. Y entonces quería mantener esa línea, tener algo más. Fue cuando entonces mi mujer y yo, ella aún estaba en la escuela, yo trabajaba, yo laboraba. Queríamos buscar algo de esa línea. Fuimos a ver el criadero de boxes de Valgurina. Los que llevan años lo conocen, boxes de Valgurina. Y le pregunté para ir a comprar una perra. Y él, yo era muy joven, tenía 22 años, 21, quizá 21. Y yo me acuerdo cuando llegué a aquel criadero de boxers, y él me dijo, él tenía dos box. En un box tenía 5 o 6 cachorros, en otro box, otros 5 o 6. Xavi, aspetta, dicono ancora che si sente, io ti sento bene, ma dicono che ancora che si sente un po' male. Prova a toccare un po' il microfono, prova a toccare un po' il microfono, i fili del microfono. Posso provare un'altra cosa? Posso provare una cosa che penso che è meglio, ok? Ok. Aquí. Così è meglio per tutti? Sì, adesso ti sento bene, ti sento ancora meglio. Sì, sì no? Perfetto. Okay. Spero per tutti gli altri che si senti meglio. Ok, sì. Continuo in spagnolo. Se qualche domanda in italiano la faccio. No, allora facciamo così. Xavi, mi chiedono tutti la traduzione in inglese. Allora, facciamo così, tu mi dici in italiano a me e io faccio la traduzione in inglese, così facciamo prima. Perché tutti vogliono sapere tutti i dettagli. Allora, mi dici un po' di cose in italiano e io poi faccio la traduzione. Ok, allora continuo con la mia storia, Sì. Iva stava commentando che abbiamo due box. 5 o 6 cachorros de boxer. Ed era la cucciolata di Apache, giusto? Era la cucciolata di Apache questa? Sì. Allora, no, era la cucciolata di Apache della prima cagna che ho parlato, che si aveva morto. Ok. Allora, había dos camadas y él me dijo, estos cachorros, digo el tipo de moneda española que había entonces, no era el euro. Estos cachorros valen 100.000 pesetas, que son più meno 600 euros, ¿okay? Y estos 150.000 pesetas, più meno quasi vicino 1.000 euros, ¿eh? Okay. Yo miraba los de 100.000 pesetas y los de 150.000 pesetas, y en los cachorros no era una camada, eran varios cachorros de diferentes camadas. Ok, ma scusa un attimo se ti fermo perché la connessione era un po' così prima, quindi questo non è il tuo primo cane, è il secondo cane che devi comprare. Diciamo che era la prima, perché la prima cucciola che io ho comprato è stato per 3 mesi solo. La prima è la figlia di Apache. La figlia di Apache. Ok, sì. Allora faccio un attimo la traduzione. Aspetta un attimo, faccio un attimo la traduzione. Sì. So, Xavi was telling us that he started 25 years ago in 95 and the first boxer that he have was one red female, right? Giusto? Femmina fulva.
Certo. Red Female from Apache. Apache was red male without white. Era un maschio fulvo senza bianco, giusto? Sì. Sì, è stato... everybody remember Apache was red male, solid red male. But after he was looking for choice another puppy. Dov'è che sei andato? In che allevamento? Valgorina. Come? Butcher de Valgorina. Okay. And was two litter with different puppies. And by the price, he was looking for what puppy he must decide to buy. Okay, puoi continuare. Yo tenía la vista puesta en una hembra del grupo de menos precio, de bajo precio. Okay. No veía la calidad en los de alto precio, sino lo veía en el de bajo precio, en solo una hembra de boxer que me gustó mucho. Y yo le decía a él, quiero esta. Ok, faccio la traduzione. He was looking for these two Kamada, two litters with a different price, one more little price and one more height price. But he was looking immediately for one female in the part in the group of little price, and he said, "Okay, I want this." Mm-hmm. Exacto. Él me insistía. Me decía, Xavi, esto de aquí es una calidad superior. No mires aquí, escoge aquí. Digo, no, yo quiero esta perra. Esta perra era hija de Adán de Cizur. La madre era Prisma von Haus Reber, una camada famosa, que era Prisma, Prestige, Primus, una consanguinidad con Apache. Okay, well, wait, aspetta. The breeder was insisting what tried to force Xavi to buy the other puppies from high price, but he was sure about this female with a little price, but he was sure that it was more high quality anyway. And was from Adam de Zizur, and the mother was Prisma von Hauser-Eberg, inbreeding on Apache. Okay. Esta perrita me gustaba mucho. Fue una perra que nos iniciamos en las exposiciones con ella. Vimos que en las exposiciones clase cachorro iba ganando todo, donde iba ganaba. La verdad que ya nos divertíamos mucho con ella y fuimos a la T-Box del año 1998, Lyon, in France. Okay. Francia. He was going to the first T-Box, first important show in T-Box 98 in Lyon, France with this female. Okay. Uh-huh. Y allí ganó el título de campeona joven a T-Box. And he was this female was a young T-Box champion. Xavi, io ti sento bene, però loro dicono che la tua voce proprio non si sente. No, si sente bene? No, dicono che non si sente. Beatrice mi dice che si sente malissimo. Poco e niente. Boh. Parla. Adesso non ti sento proprio neanche io. No. Posso darti... Tu stai facendo col computer? Sì. Secondo me potresti provare col cellulare, ti riconnetti col cellulare. Ricordati di attaccare la batteria, la corrente, perché consuma molta batteria.
Adesso ti disconnetti se Alonso, Giuseppe, tu ci sei? Se puoi riconnettere Xavi col cellulare. Ci sei, Giuseppe? Ok, perfetto. Disconnettiti un attimo e ti riconnetti col telefonino, che probabilmente il microfono del telefonino è migliore. Probabilmente c'è, come dice Beatrice, c'è un contatto con il jack audio. Sorry, but Xavi had one problem with microphone and he will come back immediately with another thing. And I'm drinking my Red Bull with boxer. Cropped boxer with long tail. Ehi, cazzo, non si fa la pubblicità, deve pagare. Deve pagare. Tu cosa stai bevendo? Oggi niente. Come niente? No, no. Vai, Xavi, dai. Si parla meglio, si sente. Si adesso ti sentiamo bene. Adesso ti sentiamo bene. Ho messo questo, forse era questo. Ok, vediamo, proviamo. Ok, so he you was in the Atibox and you take Atibox title, Atibox young Atibox champion with this female. Después fue campeona de España. Ok. Ganó la Challenge Sieger en Alemania, en Suiza. Fue una pega que nos divertimos mucho con ella. Mucho. En este tiempo compré también un hijo de Billy von Bestenstein, hijo de Tech. Okay, wait. After this female was ERC girl also in Germany, champion of Spain, and after this he take one new mail, niente, Xavi, mi dicono ancora che non ti sentono, mi dicono che ti devi connettere col telefonino, di farlo col telefonino, porta pazienza. Okay. Allora, porta pazienza. Cancello. Giuseppe, togli Xavi che adesso rifà col cellulare. Portate pazienza. Please wait. La diretta, The Price of Glory. In questo momento il problema penso di deve essere la connessione. Sì, no, ma adesso vediamo perché magari col telefonino va meglio. Speriamo. Jordi, cosa devo dire? Cosa devo dire, Jordi? Sì. Parla tu. E tu, Jordi, quando è che vieni a fare una diretta? Jordi, adesso è un uomo troppo impegnato. È un uomo impegnato, vero Giorgio? Sì. Vamos a hacer mientras viene Xavi o no viene Xavi, podemos adesso arriva Xavi. If someone have some question, we are here. Tu non ricordi come un boxer? Perché i boxer che ci sono adesso non sono mica come quelli che avevi tu. Adesso sono tutti diversi. Adesso se vai con Ego prendi buono. Buono.
sì, e grazie. E grazie, grazie se prendi fuori il collego. Un buono. Se il giudice è amico tuo. Sì, bravo, se il giudice è amico, se no. Se no, ti prende un po' il culo. Tac. Sì. È vero, Giordi, è vero, è vero. Ah, cogno. Cazzo. Cosa? Adesso sto provando. Stai provando. Ha problemi? Ha problemi? Sí. A ver. Pero es que hemos hecho las pruebas ahora, antes. Ahora está bien. Ahora va bien. Sí. Adesso va bene. Lasciamo così. Continuiamo. Sí, perfecto, perfecto. Così è perfetto, Xavi. Così è perfetto. Ok. Allora, tu continua a parlare in italiano che io poi traduco in inglese. Italiano o spagnolo? Italiano, metà. Italiano o spagnolo, così io capisco bene. E perfetto. Poi faccio traduzione in inglese. Perfetto. Mi dicono tutti adesso perfetto. Va, perfetto. Allora, cominciamo. Vai. Sì. Ok, continuo. Continua. Allora non mi ricordo dove quello abbiamo ultimo detto, che aveva detto. Abbiamo detto di questo cucciolo nuovo maschio nipote di Tech. Sì. Questo cane era un altro cane allevato da Barrughina che si chiamava Bastia di Barrughina, maschio fulvo, bello, ma il carattere è un cane che l'aveva comprato un po' adulto, carattere era un carattere un po' speciale, diciamo, Ok. This new male was a red male from same breeder, but the character was not very strong. Tu puoi parlare anche spagnolo, tanto io capisco, dai, parla spagnolo così è più semplice. Bien, io parlo spagnolo, inglese, italiano, quello che tu vuoi. Adesso spagnolo. Ok, entonces, también compro... Quería tener en España, en aquella época, habían tres líneas, tres, que yo conocía, quizá me dejo alguna. Era la línea Mirko von Tumblick, ¿sí? La línea Plato van de Hassenberg, ¿sí? Y la línea Apache. Ok. In this period, in this time, was three important bloodline: Mirko, Apache, and altra. Hai detto? Plato van de Hattenberg. And Plato van de Hattenberg. Okay. Sì. Tenía en casa la línea Apache con Kenia de Barrughina, mi campeona di box, joven. Okay. Tenía la línea Tech. Sì. Y compro también una hembra que se llamaba Merilú de Barrughina, hija de Plato, van de Hattenberg. Okay. Fulvas en chabianco, doradas y blanco, sólida. Okay. Tengo esas tres líneas en casa. Entonces busco hacer la consanguinidad
con primero con Merilú de Barruguina quise buscar consejería con Plato. Usé a un nipoti di Plato. Nipoti de Plato e figlio di Condor Bon Santana. In this period was three important bloodline like we said, and Xavi take also another family from Plato, and he started to make his work especially in inbreeding with Plato, and start his work like breeder. Sí, yo imagino que también Italia me está entendiendo lo que digo. Sí, sí, eso. Per... Sí, capisci bene tutti gli amici italiani? Sí, pero sí, sicuro. Traduzione in inglese, io faccio traduzione in inglese. Si no mi metto a parlare un po' italiano, perché. No, no, va bene spagnolo. Mi piace, se loro non mi capiscono. Okay, se qualcuno ci chiede, facciamo traduzione italiano, se no solo inglese. Ok. Allora, se qualcun amico italiano vuoi parlare italiano, lo faccio, Ok. Busco da fare esa consiglia con Plato. Me he dejado una perra también que era también que había comprado. Anaís de Barruguina. Anaís de Barruguina es una perra que es hija de Milord de la Breven, hijo de Apache, okay. Un buen perro, la cabeza muy bonita. Okay. Más tarde compro también a Milord de la Breven para casa, okay. Con 4 años. Entonces, hice 2 camadas, con una diferencia de 3 días de nacimiento. Una camada, busqué consanguinidad con Plato, Merilú de Barruguina con el nieto de Plato, y Anaís de Barruguina, nieta de Apache, con Adán de Cizur. Okay. Me funcionó muy bien. Fueron la camada con Plato nació, la camada con las consejas con Plato nació un perro que se llamaba Don Chabartolo, perro dorado muy bonito, muy bonito. Y la camada de Anaís, consejera con Apache, Milord de la Breven, nació una perra que se llamaba Dolcha Almudena. Okay. Preciosa, un espectáculo. So, from this work, from this inbreeding, from this work from Xavi, start the first dog, Dolska, from his work, and he was fixing his work with Plato, Apache, and Mirko. I don't repeat the name of the dog because you listen very well the name, but just the important thing is what work was in the basis of the his breeding. Okay. La camada de la consejera con Plato no terminó. Fueron 2 perros muy bonitos, pero sí que es verdad que al año cuando hice las pruebas de corazón, tuve que retirarlos. No pude avanzar. Menos mal, no hice ninguna camada con ellos, no los utilicé, pero no pude hacer nada. Tenía una cardiopatía importante. Yes, with the work in inbreeding with Plato, he was stopping his work because of heart problem in the boxers. So this work was put away. Yo, entonces, sí que me funcionó muy bien con Adán de Cizur, a Dolce Almudena, me funcionó muy bien. Continué por aquí.
Dice una, la madre de esta perra, Anaís de Barruguina. ¿Sí? Anaís de Barruguina. La crucé, hice una camada con Apolo del Euro. Ok. So he continued the other work that he did from Adam de Zur, and he make another combination, another litter with the repeat, please. Dimmi il cane, hai detto che hai usato Apollo dell'Euro. With Apollo dell'Euro. With Apollo dell'Euro. And from this combination, born da questo accoppiamento è nato. È nato. Primo ha dato una cucciolata molto bella, molto bella. Diciamo, è andato bene, molto bella, ma con qualche problema, diciamo, testicolare. Ok, he was a super litter, he had super litter with this combination, but with some problem of testicles, so... Sì. Not perfect. Molto, è muy bonito, molto belli, ma... Ok. Entonces utilizo a otra vez, voy a la misma, o sea, la misma perra, voy a con Clash Aical. Pruebo con Clash Aical, perro de moda. The second combination after Apollo dell'Euro was with Clash Aical. And? Una camada preciosa y de ahí nace la que fue la madre de Oliver Jones von Bispus. Ah, okay. Dolce Carolina. Okay. Conocida por todos. Okay. Dolce Carolina is from this work from Chavi and the combination with Clash Aical. So everybody knows this female, of course. Y Dolce Carolina es una perra muy bonita, una construcción super. Okay. Cabeza muy estrecha, muy bonita. Y se cruzó con Apolo del Euro. Okay. Y de aquí nació Oliver Jones von Bispus y Olivia von Bispus. Olivia. Okay. Dos campeones activo. No, una campeona T-Box. Okay. So Chavi come back from his plan to who's Apollo dell'Euro and the result was very, very, very important because born two important dog that everybody know. Oliver Jones von Bispus e Olivia von Bispus. Sí, una camada muy buena, muy buena. Y después ya empecé a dejar un poco las consanguinidades y a buscar algo más específico. Había visto que de las tres líneas que habían, Apache, Mirko, Plato, me gustaba más la línea de Mirko. Ok. Me gustaba más el tipo de perro. Había de moda el perro más espectacular que he visto yo entonces, que okay. Ha sido Miguel Rufete. After this work with Apache, Plato and Mirko, he decide to choose the way of Mirko because after he saw Tech, he decided that his model of dog fantastic and spectacular, no, in English, great dog, spectacular dog that he saw in his life. Sí, en aquella época ha sido el perro más espectacular que he visto. Arne from North Europe dice Carolina, the mother of my boss von Bispus. Sí, yes, boss von Bispus, yes. Anche era otra perra che si chiama Cipituca von Bispus. Sì, mi ricordo.
Una buena perra, una buena reproductora ha sido Carolina. Y entonces, yo ahora, de aquella época, decir que Nick de Ruffete fue el perro top para mí. Ok. Para mí, que mis ojos han visto. Ok. También, otro perro que me tocó aquí fue Mandun Nibasumático. Ok. Un espectáculo. Hablo para mí, ¿eh? Sí, 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 sí. Es como es mío, ¿eh? Mandun Nibasumático fueron dos perros que me llamaron. Después también recuerdo ver Arnold de Puerto Marina. Sí. Un attimo. He said that after his decision, he saw also the Nick de Ruffete from Tech, the most top dog that he saw in life after Tech, and he liked a lot also Magnum de Massomatico and Arnold de Puerto Marina. Entonces, con Nick de Ruffete, no tuve la oportunidad de utilizarlo nunca, Magnum tampoco. Y entonces uno sí que ya había nacido, también opinión mía personal, y creo que coincido con muchos, pero el mejor. En aquel momento había el mejor perro nacido aquí en España como reproductor. Como para mí ha sido Ego de John Chican. Un espectáculo de perro. Un espectáculo. Y después ha demostrado que ha sido un grandísimo reproductor con tantos hijos a T-Box. Okay, aspetta. He said that the was pity that there was no opportunity to use Nick de Ruffete in breeding and also Magnum de Massomatico. And he said that for him the most important dog from Spain, born in Spain and also great reproducer was Ego de John Chican. Sí que hice una camada con Ego. Una hija de Apolo del Euro con Ego, con buenos resultados. Y ya seguidamente ya falleció aquel perro que había comprado, hijo de Billy von Bestestal. Sí. Y entonces, esto es una historia, es un poco esto. Digamos, falleció, estuve un tiempo mirando perros, porque quería comprar un macho. Ok. Y iba mirando, pregunta. He was looking for buy another dog, another male. Uh-huh. Y veo que Jordi está conectado, y el compañero mío de viaje. Mm-hmm. So he said to Jordi, be careful because I want to buy one male, so help me to looking for one male. Uh-huh. Él me acompañó a ver una camada a casa de Alessandro Tanoni. Okay, and he was driving to Alessandro Tanoni home, the Corrida Infinito Breeder, to looking for one litter. Y esto es una anécdota muy bonita, porque llegamos un viernes a casa de Alessandro Tanoni por la noche. Okay. Y él me enseñó un cachorro muy bonito, muy bonito. Me dijo, este te puede interesar, pero no estoy decidido yo aún, no sé qué hacer, ¿no? Okay. Pero este yo creo que sí. They was there in Alessandro Tanoni house and they was looking for one puppy that was maybe the right dog, but also Alessandro Tanoni was not sure about this puppy. So was nothing sure about this. El cachorro, yo lo miraba, el cuore me hacía así, precioso. Okay. He was looking for the puppies and his heart was pushing looking these puppies.
this puppy? Y le pregunté cómo se llama. And he asking the name of the puppy. Y le, nombre. Y me dijo, Hipólito. He was Hipólito. He was Hipólito. Y aquella noche en el hotel, con Jordi, le decía a Jordi, porque esa, digamos, esa noche era mío. Mm. No, y sí, ¿no? Era, ¿no? After, during the night, was nothing sure yet, but maybe was the chance that this puppy was for Xavi. Y entonces yo le decía a Jordi, Jordi, recuerda este nombre, Hipólito, recuerda. And he said to Jordi, Jordi, remember this puppy, the name of this puppy, Hipólito. Un espectáculo. Por la mañana, el sábado, fuimos a casa de Sandro Cataloni. Alessandro, aquella noche estuvo pensando y muy respetablemente él decidió de no venderlo. El perro era muy, 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 muy bonito. Okay. Me pidió disculpas, me dijo, Xavi, no puedo. The day after, they was going in Tanoni house, and Tanoni said that he was thinking all night, and with all respect, but he decided that this puppy was not for sale. Sí, no hay ningún problema, se entiende, ¿eh? Algo normal, ¿no? Jordi, Jordi dice tutta la notte senza dormire, tutti. Sí. Alessandro era una persona muy buena persona y me enseñó un cachorro dorado de un mes. Me preguntó, ¿te gusta este? Y me gustaba mucho. Y me dijo, este es un hijo de Ego. Mm. Y era un perro muy bonito que se llamaba Tiguaz, del Col del Infinito. Perro que después ha sido un perro famoso, conocido. Y después me dijo, y si quieres, tengo una camada que tienen 7 días. ¿Mm? Si te gusta alguno, dímelo y te lo guardo. ¿Mm? Y me enseñó la camada. Me gustó uno en particular. ¿Mm? Que se llamaba Primo. El Cole del Infinito. ¿Mm? ¿Eh? Todo esto, tengo que decir que todo esto lo digo de palabra, pero lo mejor de todo es que lo tengo en vídeo, grabado. ¿Eh? Okay. Tengo todo en vídeo. Tanoni showed to Xavi another red puppy that was very beautiful and the name was Tivaz del Cole del Infinito. But he said to Xavi, ah, Xavi, I have another litter. And they was looking for this litter 1 week old, and Xavi look immediately one puppy, and the one puppy was Primo del Cole del Infinito, and Tanoni was looking for this puppy, and he said this is under control. I have a video, eh? I have a video. And Xavi have this video of Primo del Cole del Infinito baby. Primo, it was tutto. Okay. Y era, volvemos a casa, Barcelona, y llega a casa. Aspetta, y sei tornato a casa senza cuccioli però, sei tornato a casa senza niente. Sì. And after this crazy weekend, he was going back to home without puppies. Esatto. Senza cuccioli. Y entonces no había el Facebook. No había Facebook, no había, había un foro que se llamaba en España Boxer Amigos, creo que era, lo había creado Álvaro Ríos, el foro. At this time was not Facebook yet, but was one forum that the name was Boxer Amigos. But I think Boxer Amigos there is still in the internet, eh? There is also sí. Ancora. Sí, sí. Estaba muy bien. ¿Te recuerdas Boxer News? C'era anche Boxer News. Sí, anche News.
Was a similar forum like Boxer News, but was a Spanish forum. The name was Boxer Amigos. Sí, sí. Era un foro que yo usaba bastante porque estaba muy bien. Estaba muy bien, me gustaba mucho. Y vi anunciada una camada. Sí. De Thor de Borelcán. ¿Mm? Y era una foto. Y vi aquella foto, vi tres cachorros, pero la vista se me fue a uno que era dorado. Ok. Oye, no sabía si era hembra o macho, no lo sabía. Ok, in this photo, in this forum, he was looking for the litters because it was an announcement of the litters. And he was looking for 1 liter of Thor de Borelcán, right? Thor de Borelcán, okay. And he was looking for this camada, and he was looking for one red puppy. And he was not sure if male or female. Just was impressive to this puppy. Aspetta un attimo. Aspetta, Xavi. We are asking to everybody to not share video party, please, because if you share video party, there is chaos in the web with our live stream. If you want to share this, share just the video, not the video party. Thank you, friends. Okay, continua. Digo que más o menos de 20-25 días, la camada. ¿Sí? Me enamoré. Fue un flechazo. He was falling in love for this puppy. Yo cogí el teléfono y dije, quiero ese perro. ¿Es un perro o una perra? Es un macho. Lo quiero. Lo quiero. Cogí un avión. Hice 1000 kilómetros solo porque quería verlo. Primero. Porque era muy pequeño, no podía cogerlo aún. So he decided to call the breeder and say, "I want this puppy. I want." And after this, immediately he go to looking for this puppy. Sí, fui a verlo, lo compré y esa noche al criador de chaval de casa, Juan José Durán. Le dije, estoy aquí porque he soñado con este perro. Okay. Y me dice, se llama, no, me dijo un nombre, se llama Thor, no me acuerdo del nombre, Tyson, okay. No me acuerdo. Y le dije, no, este perro se llama Chaval. ¿Mm? Se llama Chaval. Y va a ser campeón a T-Box. Y, Marcelo, te vuelvo a decir una cosa, ¿eh? ¿Sí? Esto lo tengo en vídeo. ¿Sí? Sí. Lo tengo grabado en vídeo, la conversación. Se va a llamar Chaval y va a ser campeón a T-Box. Voglio vedere questo video. Sí. Sí. So. Xavi, okay. When I was there asking for the name of the puppy, and the breeder said, Xavi said, no, this puppy will be named by Chaval, and this puppy will be Atibox champion. And Xavi have video of this conversation. Sí. So, yes. Yes. I will ask you to show us the number of the lottery for me. Ha bisogno che mi scegli i numeri della lotteria per vincere. Sì, è stato un sogno. He was dreaming this and was a reality after. Uh-huh. Chaval, me lo traigo aquí a casa y yo estaba enamorado, pero había un problema. Tutto il mondo era innamorato. Sí, pero cuando Chaval tenía 3 meses o 4 meses, ¿sí? Yo estaba enamorado, ¿sí? Pero ninguno estaba enamorado de él. Era
Todo el mundo me decía, Xavi, pero ¿cómo has comprado a Chaval? Chaval era así. Ma Chaval sí. Era un boxer di quelli giusti, Xavi, era un boxer di quelli giusti. Sì. So, when sì. He had Chaval baby at home, all world was not sure about what Xavi did because they was looking for the puppy with long nose. But Chaval was the right boxer. People was wrong because in at 3 months, 4 months, the boxer it's right that have long nose because with development will come back right and was like this. So with the time, Chaval come back to the star. Entonces, lo llevo a 10. Yo preparando Chaval, Chaval trabajaba muy bien con la correa. Se plantaba muy bien por la calle, todo muy bien. Y pruebo a hacer la primera exposición con él. Okay. Campeonato del año en España. Sí. Perro iba en forma. ¿Qué tal Eva? 9 meses. So Xavi, he was preparing the dog because Chaval was a power dog and he was training him. And he go to the first show that was Spanish Fiery Tiger at 9 months old. Okay. Sí. Y entonces, perro espectacular, grande, bien. Cuando voy a entrar al ring, me miró. Se tiró al suelo con un charco de agua. O sea, ¿qué cosa es un charco? ¿Eh? ¿Qué es? Agua, barro. Pozzanghera, ¿cómo es pozzanghera? No, ¿qué es? Quello que fa el sangale sul pavimento. Quello que fa lo sangale. Ok. Sangale, quello que fanno con l'acqua e poi che si sporcano tutti. Ok. Xavi, tu non riesci a mandarmi delle foto di Chaval piccolo adesso a me? Sì. Su Messenger? Sì. Perché tutti me le chiedono. Tutti vogliono vedere le foto. Certo, certo. Però necessito il look. Sì, ora ti invio un po' di foto. Bravo. Allora, Chaval, si è sporcano tanto, si ensucia tanto. So Chaval before going in the ring was jumping the water and was dirty before entering the ring. Y no puedo presentarlo. Todo sporcato, tutto pieno di merda, diciamo, no? He was full of the shit and Chaval don't want going in the ring. Sí, ahora decido de stop a la exposición aquel día. No puedo. ¿Eh? La juez me decía, si consigues tranquilizarlo y que venga, es un perro que me gusta mucho y lo quiero juzgar. Pero fue imposible. No. Él decidió de no. Oh, ¿tú no lo has presentado? No. So because of the dog was all dirty, he not go in the ring. Sí. Y él. Ma bisogna essere coraggiosi per fare una cosa del genere, perché altre persone non l'avrebbero fatto. No, yo decido di non portarlo perché. He was brave because other people maybe try to clean fast the dog and go anyway in the ring, but Xavi was strong and brave and decide, no, I don't go in the ring. No, perché era nervioso. Él estaba nervioso, yo estaba nervioso. No era un buen momento. Decido de. Everybody was nervous and Xavi decided to not go in the ring. Y decido, pienso, voy a estar un tiempo trabajando con él sin ir a exposiciones. Quiero que él coja confianza. Con el entreno, se sienta cómodo, que coja confianza conmigo y estaremos un tiempo trabajando esto un poco, ¿no? Porque y estuvimos trabajándolo y entonces
me llamó Tom, Tom di no vincere, Tom Bongers. Bongers. Me llamó Tom Bongers, yo tenía amistad con él, y me dijo, Xavi, chaval, ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, está bien, sí, sí. ¿Por qué no me lo dejas en casa un tiempo en Holanda? Es una persona de confianza. Yo no, no dejo perros nunca. No soy persona de dejar un perro mío en estación de montas. Aprovecho por si... Peta, he was preparing the dog for the next show, and during this period, Tom Bongers from the Noi Vincere Kennel called Xavi asking Chaval for rent for some time in Holland for meeting for show. But Xavi was not sure because having a close friend, he don't want to leave his dog to another people. Aprofito per dire que y aprovecho para decir que no dejo ningún perro nunca mío a nadie, a ninguna casa de estación de montas. Porque Kimi me lo han pedido muchas veces, Chaval me lo han pedido muchas veces y digo que no. Lo so. Porque son perros de mi familia. Lo so bene. Lo so bene. Sí. He said that don't want send any his dog to rent to another kennel or another family because they are dog home and he don't want, but just not because just because they are house dog, so he don't want. Family. People don't ask because the reply will be not. Y Tom hace un trabajo muy grande con Chaval, muy bueno, muy bueno, ganando títulos importantes con él. Y después ya decido de ir a buscarlo yo para traerlo a España. Y ya lo noté ya más maduro. ¿Cuánto es stato in Holanda? Un año, casi. Okay. Chaval was 1 year in Holland and he take a lot of titles. Ha fatto molte monte in Holanda? Sì. L'ha usato Bon Rusticana. Bon de Meerpal. También. Rusticana lo ha usado 2 o 3 veces. Ahora no me acuerdo de otra camada también. 5 o 6 camadas ha hecho en Holanda. Okay. He did 5 6 meeting in Holland during this period. And after I come back to Spain, more mature, more complete dog. Sí. Y viene a España y entonces, bueno, lo hago campeón de España muy rápido, muy rápido. Coincidió también. He got first Spanish championship. Coincidió en aquella época con muy buenos perros también, una calidad muy alta. Perros que han sido también importantes. Okay. Y entonces es cuando se hace la T-Box de Venecia. Okay. Chaval, lo estuve preparando bastante, pero yo aquello pensé en hacer un viaje de vacaciones, unas vacaciones con la familia. Aprovechar el viaje con la familia para, bueno, la T-Box, aprovechar la T-Box y con los perros y aprovechar. Y entonces allí, bueno,
Cioè, tu dici, quando c'è stato Lightbox in Italia, hai deciso di fare una vacanza anche con la famiglia. Sì. So, we got the titles very fast in Spain and looking for the Lightbox in Italy in Venice. He decided to go especially for the holidays with the family before the Lightbox. And he take both opportunity for make a show and holiday. Sì. Yo no pensaba en aquel momento con tantos perros. Habían mil perros en aquella T-Box. Sí. Mil inscripciones. Así, creo que ha sido la T-Box con más inscripciones que ha habido en sí. Siempre. Was 1,000 entry in Italy 2011, the most full boxer T-Box in the story. Sí. Y pero yo allí no pensaba en ganar ni en perder. Quería disfrutar el momento. Yo quería, estaba allí, había muy buenos perros. Chaval lo veía que lo daba todo allí. Y bueno, cuando empiezan ya a descartar algún perro, tú ves que te quedas allí, que miras al juez, así de reojo, como que no lo miras, pero lo miras. Y Ignazio, se lo pone para las finales. Ignazio, erano 985 iscritti. Sí. Y lo deja en las finales, clase trabajo. En la clase de trabajo me encuentro muy buenos perros. Vence la clase de trabajo y entonces empiezo yo a creer que es posible conseguir el título de campeón de T-Box. Pienso, es posible. Pero yo lo miraba a él y él estaba tranquilo, fuerte, no estaba cansado. Y me miraba a mí diciendo, venga, otra más. Okay, when before the Atibox, Xavi was not sure. Xavi, mi chiedono le foto. Io mentre faccio la traduzione, tu prepara le foto. Perfetto, parla tu. When before the Atibox, he was not sure. Just go like fun, not with a big plan. But when I started the show and he was looking for the Chaval in the ring, he saw the dog full power, the dog ready. The dog was looking him like, I'm here, I'm ready for the fight in the ring. And Xavi was looking for the competitors in the working class and started to think, okay, we can win. Now Xavi is looking for the photo because if not everybody will kill him. Ti uccidono se non carichi una foto. Sì. Te lo metto su Messenger. Tu mettimela su Messenger. Questa Messenger. Vogliono vedere Chaval baby. Sì. Voy, un attimo. O le mandi a me o le mandi a José. Sì, te lo mando a te. Ok. Un attimo. Ah! Ho visto anche, ora ti faccio vedere, perché ho visto, quando ho visto a Chaval per prima volta, quello che dicevo prima, bravo. La prima, sì, la foto quella che ho visto prima, la prima volta che ho visto a Chaval.
And very soon I will put in YouTube the video of Atibox 2011. Tronco. Ok, allora me l'hai mandata questa la foto. Allora, allora quale faccio? Quella dei tre cuccioli prima? È quello di aspetta, quello della destra. Sì, allora. Ok. L'orecchia. No, quella dell'orecchia, no. Giuseppe, ho bisogno che mi carichi la... Eccola qua. Questi chi sono? Questa è la cucciolata. Questa cucciolata, e questa è la cucciolata di Chaval. Ok. Quella che vedi a sinistra è una sorella. Ok, e lui è quello tutto a destra. Lui è quello tutto a destra. Sì, Chaval è quello di destra, meno bianco. Ok, Chaval, everybody you can see, Chaval is the right puppy to the right, with left white, with fan white. Yo puedo entender que esta foto la ves y no te dice nada, ¿no? Ok, sí. ¿Eh? No te dice niente, esta foto la guarda y dice, ma che cosa ha visto Chavi qui, ¿no? ¿Eh? Ok. Perché okay. Si vede meglio due altri fratelli che non lui, no? Ok, questo è lui? Sì, questo è lui. Questa è una foto brutta. Si vede che è bello qua. Sì, ti posso fare vedere un'altra. Ok, aspetta. Ti faccio vedere un'altra più bella. E se vuoi ti posso inviare un video, no? Sì, puoi vedere anche un video. Ah, sì? Allora sì. Ti faccio vedere un video di il giorno che ho andato a vedere. Sì, si vede. Ok. Non so se siete arrivati. Forse... Hey. Mi dà errore. Ma ti posso mettere. Bueno, aquí Xavi, por ejemplo, Chaval puede ser uno de los últimos, diríamos. El estilo de perro, el perro que madura con 3 años, que con 9 está mejor que con 2, que tiene una cabeza larga, que igual en las clases, diríamos, en cachorros y en babies, no todos los jueces lo saben ver. ¿Cuánto tiempo lleva, Chaval? ¿Esta foto? Sí. Esta foto aveva 10 meses, più o meno. Ok, in this photo Chaval had 10 months. 10 months old. Ya había mejorado un poco, Ahí se veía la calidad de él. Ahí veías dónde podía llegar. El problema es el tener la visión de cómo puede desarrollar un perro joven. Yo me acuerdo de una monográfica
de Cataluña del año 2009, en febrero, que le presentó, sí, a, sí. Le presentó a Chaval Xavi. Digo, Xavi Jordi. Sí, sí, me acuerdo. Y había venido, estaba en Holanda, había venido, acababa de llegar, y nadie sabía, diríamos, un poco de Chaval, ¿no? Y veías tú el potencial que tenía él, y que tenías que tener paciencia, y que era un perro de futuro. Te vuelvo a decir lo mismo, yo le vi en su última exposición en la monográfica de Cataluña, que fue el mejor ejemplar de la monográfica, siendo veterano, pero con todos mis respetos a todo el mundo, representa lo que tiene que ser un boxer. No sé si... Que le ves y dices, cojones, está más bello de veterano que con 12 meses. ¿Sabes? Tienes mogollón de fotos de él que... Es que no sé... Yo como representan, sí, más o menos la idea... Tú hiciste una vez un montaje con... Un montaje, una comparación de dos cabezas, Thor y él. ¿Sabes? Sí, sí. Y es que... hay muchas veces que hay gente que te dice que mi perro se parece a su abuelo, y dices tú, se parece con un huevo a una castaña, y en este caso era evidente, ¿sabes lo que te digo? Y le puedes sacar matices de Nick de Rufete, ¿sabes? Si analizas un poco, cualquiera, no, si eres un conocedor de la raza, fantástico, pero si diríamos no posees grandes conocimientos cinófilos, por lo menos educa un poco el ojo y ve lo que busca, lo que es evidente. Sí, ¿ya? Sí. Sí, por ejemplo, aquí esta foto que he puesto ahora es, digamos, la peor edad de Chaval. 6 meses, 5 meses, 6 meses. Ok. Aquí en esta foto ves un perro. Muy bien angulado de atrás, bien aprobado, de adelante, le falta el pecho aún, pero ya se le ve el cuello, la espalda, ¿no? Pero sí, era un perro que a mí siempre me había dado mucha confianza él, de la manera que estaba creciendo, estaba siempre cumpliendo lo que yo esperaba de él. Lo que yo esperaba de él. Y, pero lo que mejor tenía Chaval, aparte del show, lo que mejor tenía era el carácter. Sí, Jordi said that in Hall. In all time of evolution of Chaval, he was never think that this dog was not the right dog. He trust all the time in his dog, but for sure the most important thing after the beauty, after the that he was very correct and many other things, was the class, the power, the character, the personality of the dog that was more special. Era un perro que era como un hermano, un hijo, no lo sé. No lo sé, el legame que tenía conmigo era un legame que él a mí me terminó educando a mí. Xavi said that was a so special dog that it was like a brother, like a son, and Chaval teach him in many things of life, so was a very special dog. Xavi, abbiamo un po' di domande, le vedi? Sì, ora bueno, digamos que Chaval, ya termino con el tema y respondo. Sí. Chaval era un perro que, bueno, vivió
11 años, se me hicieron muy cortos, me pasaron muy rápido esos 11 años, mucho, mucho, pero fue ha sido el perro que me ha siempre a mí me ha transmitido todo, ¿no? Todo. Es un perro que yo iba al bar, venía conmigo al bar, me lo llevaba a todos los sitios siempre conmigo. Chavi was the part of life of Chavi. The dog was every time with him. Sí. Bueno, entonces, pues pasó lo que pasó. Estuvimos mirando de hacer todo lo posible para intentar que no falleciera de la enfermedad que tenía. Pero ya me acuerdo la última vez porque fueron cinco operaciones fuertes que le hice. A la quinta operación, él, me acuerdo perfectamente que lo fui a buscar, que lo recogí en el hospital. Que, Xavi, cinco operaciones, ¿de qué cosa? ¿Cosa ha avuto? Tenía, le salía el cáncer por todos los sitios ya. Ah, ok. Se le reproducía y las operaciones eran duras porque como eran tumores que se podían, no eran tumores internos, eran tumores que se podían operar, ¿eh? Se podía quitar y limpiar la zona. Entonces, por eso yo insistía en eso. ¿A qué edad ha avuto questo tumore? 11 años. ¿8? 10. Primero empezó con 10 años. Ok, at 10 years old he had 5 operations for one tumor. Sí. Entonces, la quinta vez ya que lo operé, él, me acuerdo que llegué a casa, lo fui a buscar al veterinario, lo traje a casa, lo puse aquí en el sofá y llevaba toda una venda por la pierna y él se quería morder la operación porque le dolía. Okay. Y yo le dije, no, chaval, no te comas, no te muerdas, ¿no? No te muerdas aquí. Okay. Y él se levantó, se le puso encima aquí, me miró y me como si diciendo, basta. Se acabó. No quiero más ya. Okay. Yo entendí el mensaje de él. After a lot of operation and a lot of bad moment, arrived one moment that Chaval was looking for Xavi and said, okay, it's the time, it's finished. Stop. Y ya está. Ya voy a responder preguntas, Marcelo. Ok. Rispondo un po' di domande. Sì, no, io però prima, adesso rispondi alle domande, poi volevo farti una domanda importante dopo. Adesso rispondi alle loro domande. Sì, come, per onde comincio? Non vedo nessuna domanda, sono domande. Parlano a disposizione Pepe Francione. Ciao, Tommaso Bossi ha sempre parlato di una linea d'oro per il Boccia. C'è una famiglia che genera grandi rampoli maschi che anche se per un solo soggetto importante prodotto manda avanti la raccia. Una giusta la mia ipotesi che tu conosci su Chaval Tor.
Io li devo di ringraziare tanto, tanto a Pepe. Per me è una persona chapeau, Pepe. Ti mando un saluto grande. Sempre dice quello giusto. C'è anche Giuseppe Boxer del Rincomar. Ogni tanto arriva anche lui. Scompare ogni tanto. Ciao Giuseppe. Allora, tutto questo periodo che ho con Chaval, parlo in spagnolo perché así me... Sí. José de Rincomar es una persona que no hace falta que la presente porque la conoce todo el mundo. Sí. Yo lo conozco desde hace muchos años. Para mí es la persona que está haciendo, que está manteniendo su idea en su cría con su tipo de boxer fijo de siempre. Xavi said that say that about José Boxer de Rincomar that everybody in the world know that he is a big friend and he is one of the last breeder that preserve his idea and his work differently to many others. Sí. Él siempre había apostado mucho con Chaval también, tenía mucha confianza en él, lo ha usado varias veces en su casa, lo usó con también un perro que me encanta a mí, que es Mirko del Rincomar, perro impresionante, lo usa con una hija de él y nace la camada de Kimi. Kimi es otro perro que me impactó cuando lo vi, me gustó mucho. Anche a me, ¿te ricordi? Sí, me recuerdo benísimo. Cuando era cucciolo, Que lo volevo anche io. Sí. Y Kimi me lo llevo a casa y es un perro también que disfruto mucho con él. Tiene un carácter espectacular. Perro de familia también. También perro carácter parecido a Chaval. Poco ahora pasaba que Chaval y Kimi coincidieron los dos, pero Chaval era, digamos, el macho alfa. Okay. Y Kimi no hasta los cuatro años, nunca maduró, siempre fue un cachorro. Okay. Porque estaba Chaval. Okay, José de Rincomar make one meeting with one daughter of Mirko de Rincomar with Chaval and born this litter of Kimi de Rincomar and Xavi when he saw this litter see immediately Kimi and said this is my dog, I want this dog, and I can confirm this because when I saw also Kimi I said to Jose, I want also Kimi, but he said to me, sorry, but already reserved, that we don't sell Kimi. Kimi stay in our home. And they was together, Kimi and Chaval, but Chaval was always the alpha male, and Kimi is still today a big puppy. Yes, yes. Sí. José también trabaja mucho con Kimi, lo usa bastante, tiene grandes resultados, hay camadas muy bonitas que ha hecho camadas como Arco de Rincomar, perro de Florín, está en Rumanía, buen sí. Perro, Morante de Rincomar, sí. Otro buen perro, ha hecho varios buenos perros. Entonces, bueno, ahora
hace tiempo que no hace camadas, también porque tampoco lo promociono, no quiero tampoco, estoy un poco ahora un poco tranquilo, ¿no? De lo que es un poco las exposiciones y el mundo del boxer. Desde un tiempo estoy un poco de stop. De stop. Disfruto con los perros de casa. ¿Cuánti anni ha? ¿Cuánti anni ha adesso Kimi? 7, 8 anche lui. Kimi 7 7. 7 anni, 7 anni. 7 años. Después tengo Jolie de Rincón. Una perra muy bonita, me gusta mucho a mí también. Tengo ahora tengo dos perras jóvenes de Roma. Tengo Zoe de Secarecia, una perra que enamora, la mirada que tiene. Y FIFA del Cole de Ovidio. Una perra muy bonita, muy bien construida, que me tiene muy ilusionado para el futuro. Ok, e, adesso ti faccio la domanda in italiano, la rifaccio in inglese e poi tu mi rispondi. Ok, okay. Allora abbiamo scoperto, non è l'ho scoperto, io lo sapevo, però anche adesso anche gli altri lo sapevano, che tanti passi importanti dell'allevamento spagnolo hanno le tue mani, no? Perché tanti cani importanti, tanti lavori arrivano dal tuo lavoro anche, ok? Anche l'ultimo lavoro che è stato usato tanto negli ultimi 2-3 anni di Pink Parter de Navissos, arriva da un tuo cane, tuo cane. Certo. Aspetta che traduco in inglese. My question is I want to say that we discovered that a lot of work breeding work in Spain in the last years passed from the big hand of the Xavi, because from his work pass many dogs. And also one of the last dog that is very many people used him, and there are many son of Pink Parter are from the work of Xavi, because Pink Parter is a son of one dog from Xavi. So tell us something from Pink Parter. Sì, ora voglio cercare se trovo qualche foto dalla cucciolata di Pink Panther e del papà di Pink Panther. Bravo, perché anch'io ho una figlia di Pink Panther, eh? Quindi... Sì, sì, lo so. Penso che posso ti faccio vedere la ti metto un attimo la mamma di la Panther e nipoti di Voce Park 4. Ok, e Voce Park 4 è una figa. We saw to the world some photo of dog from Pink Panther pedigree that maybe not everybody know. Q4 es una figlia di Caruso di Solanda con la mamma, una figlia, la mamma Nina con German Grip. Sì, aspetta Xavi, praticamente Pink Parter è figlio di Doxa Cristo, che è figlio di questa cagna consanguinea, giusto? Sì, ok. Di Caruso. Quella che vedi ora. Ok.
Questa cagna qua è la mamma di Doxca Cristo, giusto? Sì. Faccio vedere un'altra foto, vediamo un po' così. Ok. So, this female is the mother of Doxa Cristo, that is the father of Pink Panther. This female is inbreeding 1-2 on Caruso di Soragna. Sì, figlia di Caruso e nipote di Caruso. La mamma anche figlia di Caruso. Sì, this female is from inbreeding 1-2 very close to Caruso. Foraccine. Yes. But we want to see Doxa Cristo. We want to see the father of Pink Panther. Vogliamo vedere il padre di Pink Panther. Il padre di Pink Panther è fratello di Chaval, di un'altra cucciolata. Si chiama Otto di Casa Los Azzari. Ok. Non voleva fare la cucciolata. Chaval, pero también quería utilizar a Otto de los Otto de Casa Los Azares, que ha sido también un gran reproductor. Un gran perro y un gran reproductor. Ok. Y ahora te parezco. No sé si tengo aquí. De la camada de Cristo, Cristo. Sto cercando, questa femmina coperta con Otto ha dato Doxa a Cristo, giusto? Ha dato Doxa a Cristo. Sì, ok. Sì. E poi ho fatto la stessa cucciolata con Chavi, ma usando invece di Otto ho usato Chavi e mi ha dato anche una bella femmina che si chiama Dolce Alicia Rose. No, aspetta, però ce l'hai una foto di Doxa Cristo? Sto cercando. Ah, ok. Aspetta. Mi dai un minuto? Sì, perché siccome non ci sono foto di lui in giro, la gente lo vuole vedere. Sì. Tu pensi che... Xavi is looking for the photo of Doxa Cristo, the father of Pink Panther, because there are no photo of him in the web. Sì, Mi dicono che è un po' di eco, mi dico che è un po' di eco sulla connessione. Giuseppe, prova a metterci a toglierci per la... Devi risolvere tu, prova a mettere e togliere le nostre connessioni. Di qualcosa, Xavi? Stai buscando... Ok. La camada de Cristo. Había un poco de eco. Sí. Espera. Faccio una cosa. Meglio. Eccomi qua. Dovrebbe essere meglio adesso.
Bennato. Sì, allora, Cristo ha ora 10 anni. Ok. E Milan, ora. Sì, provo a mettermi nel profilo del suo proprietario, ma Dolce Cristo adesso abita agli Stati Uniti, eh? Ah, ok. Sì. Ti faccio vedere per perfil. Un attimo, eh? Vado veloce. E cani che litigano. Chica, vai a fare un giro. Marcello, abita con te la Stocchi? Perché? Abita con te la Stocchi? Amica? Abita la Stocchi con te? Sì, hai sentito? Hai sentito qual... Sì, era lei che era qui. Ah. Cazzo. Sì, sì, era lei, non hai sentito la voce? Sempre le donne fanno così. Ho visto una foto, ok, ma vediamo che era un po' giovane, eh? Va bene, va bene. Ti metto una un giorno ti invio, si trova ti invio più foto, eh? Ok. Questa. No, a questo Cristo? Sì. Vai. Vai di là. Ah, mira, aquí tengo una. Ok. Mi è arrivata una foto. Intanto Chiavi rispondi alle domande, che sono arrivate un po' di domande. Sì, vai, vado. Ti faccio, spera, dico, spera un poco, Chiavi, mira, che teniamo por aquí. Alejandro Fernández ha preguntato un poco in general. A ver si te la pongo in pantalla. Producto. Mira, empezamos. Aquí hay una de Pepe Francione. ¿La ves la demanda, Xavi, en pantalla? Sí. Sí, ya disposto, sí, sí. Xavi, no sé si es el preparato de derecho. Sí, sí. Es justo, quello que he dicho prima.
da Pepe, que Pepe siempre, de cuando chaval era joven, yo creo que ya empezaba a ser conocido, Pepe él rápido lo vio y siempre lo ha admirado mucho. Y siempre, bueno, muy muy buenas palabras siempre de Pepe a chaval, siempre, siempre. También me ha dado la oportunidad de conocerlo bien a Pepe y de ver que es una buena persona también, y un placer como, bueno, Pepe también, puedo decir Felice, Calderelli, muchísima gente, he conocido gente muy buenas personas y gente que son amigos, que te hace ilusión verlos, ¿no? Cuando los ves. José, metti la foto, ti ho mandato la foto, José. José mi ha inviato una foto a me? No, io ho mandato la foto a José da pubblicare. Ah, después dice... Sí, tenemos la mala costumbre de empezar el libro por el final, por eso no vemos el proceso del boxe. ¿Verdad, José? Es verdad. He visto una pregunta también de Alejandro, también que me gustaría contestarle, que era, Alejandro, Xavi, ¿crees que le falta algo al boxe de hoy? No. Creo que, para mí, no. No le falta nada. El boxer de hoy es a mí me gustan, hay perros que me gustan mucho actuales, perros que están en circuito, perros jóvenes, perros adultos. Estoy viendo también que están lo que están reproduciendo me está gustando. No, para mí no le falta nada al boxer de hoy, nada. También he de decir que también hay una... digamos, de una década para de gente que llevan 5 o 6 años, 3, 4, tengo que decir que también le están poniendo mucho interés. Están haciendo las cosas bien, porque son gente que están ganando mucho. Para mí no le falta nada al boxer de hoy. Me gusta, es más, yo digo, son opiniones mías. Estoy viendo un ascenso de calidad muy bueno en el boxer de hoy. Estoy viendo perros muy buenos. In this photo we can see finally the father of Pink Panther, Doska Cristo. This is the father of Pink Panther. Sì. E tu hai le foto di Pink Panther piccolo? Foto di Pink Panther piccolo, sì. Aspetta, ti faccio vedere una che ho visto, ma ora non lo so dove l'ho messo. No, mi avevi detto che volevi farmi vedere qualcosa di Pink Panther. Cos'è che avevi di Pink Panther da far vedere? Volevo farti vedere tutta la cucciolata, se ti dico la verità. Sì, ecco. Now Chavi will show us the litter of Pink Panther. Però dove hai posto la... Antes, cuando estaba hablando de la evolución de chaval, esta es. No son cosas que te estoy enviando, Aspeta, me llamo, no lo son cosas, esto, que no sé qué es.
Vediamo. Forse ho trovato una canzone che si chiama Cristo, non lo so, perché... Ah, mi hai mandato una canzone. Ah, è una canzone, guarda, ho visto il nome di Cristo, dico, forse ti invio una canzone che si... di Cristo. Aspetta. Io... Aspetta. Prima parlavo dell'evoluzione di Chaval, quando ho messo le foto di Cucciolo. Sì. E poi come è andato da... Yo pensaba que tenía, espera, recuerdo. Espera un attimo, que forse sí que trovo. Peccato que no me he preparado tutto bene, Aquí. Ahora, esta si ve un poco mejor. Aquí era más piccolo. Esto es siempre Doxa Cristo. Y poi anche bueno, faccio un po' di menzione a dos amigos míos que me han acompañado siempre, que han sido Jordi Angrí y Alejandro Espinosa, también, que han sido, siempre han ido conmigo a todas las exposiciones, lo hemos pasado this muy is bien. This is another photo of Dolska Cristo, father of Pink Panther. But now we are waiting for a more... Photo of Pink Panther, the scoop of Xavi from Pink Panther. En 2009 se ha renacido. ¿Dónde? No sé si son más fotos, hay más preguntas. Estamos esperando las preguntas. Ah, allora continúa a hablar, Yo no les meto más. Tú continúa a hablar. Continúa a hablar. Prima que dicevo que parlavo de la evolución de Chaval, un cane que he visto anche andato una evolución. Da cucciolo e poi a giovane è stato un bellissimo cane, ma quello che ho dato ti parlavo era Cefiro della Gardomare, un altro bel cane che è iniziato in quel momento, per esempio se ti faccio vedere queste foto, no? Che ora che posso. Ok. Xavi is say that another dog that he liked a lot was Zeffiro della Cadormare and he is looking for photo now. Ahí. ¿Dónde está la foto de coche machos? A ver qué se va, Ok, ahora. Okay. Sí, ahora.
Io questa ti faccio vedere questa foto. Ok. Questo cane chi è? Questo cane è... prima con 5 mesi, dopo con... questo è Zeffiro? Dopo con 12 mesi e poi... ma questo è Zeffiro? Sì. Ok. Now we have, photo, we have photo of Zeffiro della Cadormare. Di foto quanti mesi? Penso che non più di 6, eh? 6 month old Zeffiro della Cadormare. La seconda foto quanti mesi è? 12, un anno. 1 years old Zeffiro della Cadormare. E l'ultima? Quando è stato campione. Adult Zeffiro della Cadormare. Questo voglio dire che no, che hai un... no? Che ogni boxer c'è un processo che cresce di un modo e deve avere un po' di pazienza, non aspettare il momento. Yes, Xavi once say that every boxer have a different step in evolution, and like Chaval had a different step in evolution, also Otterdog have different step in evolution. So sometimes we must waiting for the evolution of the dog and not to be so hurry to want the boxer ready immediately for the show, maybe when he is very young, still very young. Sì. Mandi altre foto? Questo sì, un'altra foto. Ok. Another vediamo photo. Se sai dirmi chi è. Xavi sending another photo and want know if I... this is Pink Panther. No. No? No. This is not Pink Panther. Sei settimane, 6 week. Questo cane è Future German Dream. This photo is Future from German Dream puppy. Posso dire che ho un sacco di foto simili a queste, di tanti cani, perché... ok, trova lì la foto della cucciolata di Pink Panther. Della cucciolata di Pink Panther? Sì. Di papà, dici? No, di lui, di Pink Panther. Ce l'hai? Ah, devo di cercare, forse chi lo hai, sai chi è? Io penso che José del Rincomar, perché diciamo... che io sia stato chi non gestito, ma sì che ha parlato di che questo cane era alla Serbia, qui alla okay. Spagna, lui ha parlato bene di questo cane e poi è stato acquistato qui a Spagna, ma diciamo okay. Che la persona che ha visto prima da tutti alla Spagna è stato José del Rincomar. Ok, Xavi said that was José del Rincomar who saw the first time Pink Panther
and said, "Oh, this puppy is very interesting." And thanks to him, Pink Parter was going to Spain. So, guardiamo se ci sono altre domande. José de Rinco Marti chiede del gin tonic. Sì, sì. A ver si un día me puedo tomar uno tranquilo con él. Ojalá. Alejandro, boxer de la Morada. Felice, sì. We are looking for questions. Xavi is here for questions. So, if someone want to ask something, we are here. Per me la domanda? No, sto chiedendo se ci sono delle domande per te. Ah. Perché tutti sono incantati di ascoltarmi, quindi non fanno domande. Eh sì. Qualche volta dobbiamo preparare le foto prima, devi preparare le foto prima. Eh sì, mira, guarda, io se vuoi posso... Ho questo. Allora, tutto cos'è? Questo è materiale che ho portato. Eh? Ah, puoi far vedere, puoi far vedere. Ah, guarda, questo cane. Dove c'è la camera qui? Sì, Arnold di Puerto Marina. Un altro bel cane. Posso fare vedere un cane che mi è piaciuto molto. One dog anche that la riproduzione un cane italiano. Cane italiano. Portato d'Italia, è stato Vasco della Cadormare. One dog that he liked a lot was Vasco della Cadormare. Un bel cane. Tenías ahí un saco de perros que tenías preparados. Vete sí. contándonos un poquito lo que te ha influenciado y... Sí, por ejemplo, pues lo que me ha influenciado es, pues mira, puedo decir, por ejemplo, esta Puerto Marina de Paco Camargo, para mí también ha sido un pilar importante en España y para muchos para muchos criadores de España han cogido mucho trabajo de Paco Camargo, un hombre bastante conocedor de la raza. Por ejemplo, Afijo de Puerto Marina, okay. Criador del Afijo de Puerto Marina. Aquí podemos ver, por ejemplo, a ver, pongo el dedo aquí. Don de Puerto Marina, un hijo de Vicky y Ponsan. Esta de aquí es la madre de Arno de Puerto Marina. Ok. Ok. Es Altea del Codo del Infinito. Figlia di Os è la sorella di Antonio del Codo dell'Infinito. Sì, la sorella. Entonces, esta perra, Gadia de Puerto Marina, hija de Caruso, campeona T-Box. Sí. Pues Paco Camargo es un poco, bastante persona importante. Puedo decir también, por ejemplo, las líneas de plato que habían en España, que funcionaban muy bien. Era usado por Bosch de Sagradolsa. Había esta perra también, la Corina. ¿Sí?
Corina de Salgadosa, una gran perra, hija de plato, fue cruzada con Barón Rojo. Ok. También decir que otra gran perra que española ha sido España del Tajo. Gran perra, una clase brutal. La tenemos aquí. Esta. España del Tajo. Una perra muy, muy, muy bonita. También quería también destacar también otra gran perra que ha sido. Ma adesso ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda adesso. La faccio in italiano, poi la faccio in inglese. Secondo te, adesso, se tu devi coprire, hai 5 femmine che devi coprire, no? Adesso, in questo momento, al giorno d'oggi, su quale linea vuoi andare? Su quale lavoro vuoi fare? Qual è, secondo te, dove ci si deve orientare? Now, if you have, example, 5 females to breed, what are you looking for the male, for the line breeding that you want? What is your plan? What should be your plan today? Diretto, parla diretto, senza peli sulla lingua. Quello che vorresti fare tu oggi? Io, oggi in dia, haría intentar aún conservar lo que tengo en casa con las líneas de que he estado estos años. Líneas, quiero esperar un poco a abrirme, pero quiero tener en casa por unos años más. Puedo hacerlo. La línea de Nick Saverio, David, esta línea quiero aguantar aún un tiempo. Sí, pero no ce n'è mucho. Ci sono pochi cani di questa linea. There are not many dog about this bloodline, about Tex, Saverio, Nick e David. Io todavía la conservo, eh. Io ti chiedo quali cani useresti oggi. Devi fare 5 accoppiamenti diversi. Scegli 5 maschi. 5 maschi. Por ejemplo, usaría Romeo de Alambox. Usaría usaría Romeo de Alambox 1, perro que me gusta mucho, con mucha clase. No digo porque sea amigo mío, pero es un perro que es muy bonito, con mucha clase. Es Mario de Rincomar. Ok. Otro perro que usaría, me gusta la reproducción de, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? El perro que tiene pera de girpi ahora, el perro italiano. Ambush, ok. Es una reproducción muy buena. También, otro perro también que tengo en mente, que me gusta mucho la reproducción, es X del Ducato di Parma. Me gusta mucho lo que está transmitiendo esa cabeza. Yo puedo decir más de 5, ¿eh? Me manca uno.
me gusta también mucho la reproducción del perro, no recuerdo el nombre ahora, pero que me perdone el propietario, de un perro que es de Ruslan Flair. Capo di tutti, una reproducción muy buena también. Ahora voy a Italia. Sí. Ok, tu hai fatto un elenco di questi cani qua, no? Sì. Adesso ti faccio un'altra domanda. Tu hai avuto Chaval, no? Tutti conoscono Chaval, e Chaval è un tipo di boxer, come doveva essere il boxer, molto elegante, corretto, con pochi difetti, di classe, no? Adesso il boxer si sta trasformando. Purtroppo molto spesso vediamo tutti questi boxer bulldoggeggianti, no? Un po' pesanti di testa, poco mento, insomma, poco boxer, no? Tu hai visto questa cosa? Cosa bisognerebbe fare secondo te per risolvere questo problema, per tornare indietro? Aspetta, faccio la domanda in inglese. You was owner of Chaval. Chaval was a great dog, very elegant, very correct, with chin, not many defects, one very model of the boxer, okay? And today we see every day that the boxer is looking for bulldog type. And what is idea? Your idea for come back to old style? And how many time we must go back for recovery the real boxer type? Ti dico la verità. Sì. Cercavo lo sperma congelato che hai di qualche cane di tempo fa, per esempio. Ti parlo di Caruso di Soranna. Andiamo a cercare quello. La riproduzione di Caruso è stata molto importante. Sì, lui molto. Era un cane corretto, però con molti limiti, lo sappiamo. Però è stato un grande riproduttore. È stato molto un grande riproduttore. Tu pensi che con i cani che ci sono oggi non riusciamo a fare dei passi indietro, a tornare indietro? Abbiamo bisogno di cani vecchi? Sì, un po' sì. You think that with the dog that we have today are not enough for comeback, we need find some frozen semen of old boxer to help us to come back? Perché ogni volta è verdad che las cabezas cada vez y la oreja integra no ayuda. No ayuda. Es cada vez más. Y el buscar en las cabezas estrechas, esas cabezas estrechas, es difícil. Es difícil de a no ser que encuentres criadores que han tenido, por ejemplo, voy a hablar de Gol, del tuyo. Sí, Gol. De Tuocane, Gol, Tuocane. La testa di gol, testa stretta. Poi sempre mi ricorderei un giorno, anni fa, ti parlo di un sacco di anni, di la bocca lui, i denti, impressionante come erano. Ma beh, modello, sì. Di testa, modello di testa, Chaval, Gol, quei cani lì, molto simili, no? Molto simili. Sì, sì. L'altezza di frontale, gli occhi. Quello sguardo, uno sguardo particolare, perché si vedeva la testa stretta perché era pulita la testa, era pulita, certo. Lo sguardo già ti innamorava sempre. Ora un cane da oggi
si fa un po' di caldo nel ring, è finito, eh? Via, puoi prendere il cane e andare a casa, via a casa, eh? Perché si fa, se ti mette una testa così, è difficile vedere. Allora, penso che per un giudice si fa un po' di caldo, il cane apre la bocca, deve di giudicare altre cose, perché la testa lasciala. Troppo, allora, troppo bulldog. Too much bulldog type. Sì. Tu, per esempio, guarda questa, non so se ti ricordi tu di Abril del Cabezola Jara. Sì. La figlia di Alan de Chisur. Sì. Uno dei primi cani di Pedro. Sì. Quello qui è stata la base di Pedro. Sì. Il Cabezola Jara. Sì. Questa è stata la prima cagna che ha allevato lui, la prima cucciolata. Sì. Ha una testa, una cagna molto, molto, molto bella. Molto bella. Certo. Ah, sì, sì, guarda, la testa dice tutto. E poi, non so se ti ricordi tu di Blu, di Principe di Piemonte. Certo. La testa di Blu, com'era? Un spettacolo. Certo. Sì, non lo so se di Blu, cioè, porto qualcosa qui. Non lo so se ho qualche foto di Blu, forse sì, no. No. Allora, queste teste è difficile da... Ma come facciamo oggi a recuperarle con quello che abbiamo? Perché dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Perché un accoppiamento non può bastare, magari col seme di Caruso, servono tanti accoppiamenti per tornare indietro. What the solution for come back in the time with the style, the old style of the boxer? Just one mating with one frozen semen can't save the breed. We must work also with the dog that we have today for come back in the right style. Hoy todavía hay perros reproductores con la sangre de antes. Pink Panther, por ejemplo, conserva la sangre tanto. Fíjate, Caruso. Quindi cercare dei cani che comunque hanno le vecchie linee alle spalle, sì, che sono più vicini alle vecchie linee. Sì, sì. So, the solution for Chavi is try to looking for male that they have in the pedigree still the old bloodline that are more similar to old style. So maybe not looking for the dog of the moment, the best of the moment, but more specific research for one male that old style, old pedigree, more close. Sí, también, por ejemplo, puedo decir, si miras el pedigrí, no quiero promocionar mi perro, pero si miras el pedigrí de Kimi, figlio di Chaval diretto. Figlio di Chaval diretto, e la mamma è una figlia di Mirko, con tutto di Puerto Marina, Arno de Puerto Marina, Vicky Monsanto. Todo. Es un pedigrí muy antiguo. Ahí la aportación que tiene Kimi es lo que tú tenías con Chaval, pero era trabajo antiguo de Paco, sí, Camargo, diríamos, ¿no? Exacto, exacto. El cruce de Kimi fue un cruce hablado con José. José, decir, vamos a hacer un poco una locura, vamos a ¿no? A coger lo que tenemos y vamos a... Y la verdad, Kimi, pues bueno, como reproductor, pues ha reportado virtudes, ha aportado algunas virtudes, lo que son las
las profundidades de pecho, lo que es el riñón, ¿no? Ha ganado cosas que están muy bien. Lo feo lo ve cualquiera. Hace falta ver las virtudes que... Exactamente. Será un perro que para unas hembras no vaya y para otras tantas les meta pues esos troncos, como bien has dicho, ese riñón recogido, esa altura de cruz natural. Sí, ya no es profundidad de pecho, es el pecho palomo, diríamos, que hoy en día... Pecho palomo. Sí. Sí. Yo te lo digo de esa manera, así por el avampecho que dicen estos italianos, ¿sabes? El avampetto, que hoy en día está perdido en la mayoría. In Italy there is no this word in dog technique, just is English definition of forechest, the front part of the chest. But in English, there is, in Italy, is not very correct, but forechest. L'avampetto è una parola un po' strana, però è molto importante, è molto importante. Sì. Pedro ti chiede, che caratteristiche deve avere un cacciaro, un cucciolo? Sì, è una buona pregunta, Pedro. Debe ser como el chaval. Sí. Pienso. Lo primero es lo que te transmite ese cachorro a ti. No. Una camada no es coger el más bonito ni el que más te gusta de la camada. No tienes que hacer caso de eso. Tienes que hacer caso de lo que te gusta a ti y lo sabes ver. El hacer una camada de cuatro y escoger uno porque ese uno es mejor que los otros tres es no hacer nada, porque es coger uno que realmente te llega dentro. ¿Eh? Si no te llega, no te quedes el mejor de la camada, porque eso quiere decir que es el mejor de la camada, pero no es, quiere decir que sea un perro que tenga una carrera para hacer, ¿no? Un futuro, ¿eh? Eso è lo primero. José ci dice che è importante anche la madre. Sì, naturalmente, anche la madre è molto importante. Noi parliamo di maschi per comodità, ma anche la madre è importante. Siamo d'accordo, José? Sì, d'accordo. Sì. Mucho. Después también en un cachorro lo que me fijo mucho del primer mes y medio, dos meses, después ya no, porque dejo de verlo temporalmente, eso es, miro mucho lo que es la profundidad, me fijo. Eso después cuando crecen desaparece y después vuelve con el tiempo. Eso lo miro. El carácter también me lo miro mucho. El carácter me importa bastante porque si el perro es muy bonito o la perrita o el boxer es muy bueno, pues muy bonito, muy bueno. Pero el carácter no acompaña, no haces nada. No haces nada. También lo... Pero yo por experiencia, hace años me ha pasado a mí. Por carácter no me han funcionado bien y han estado en casa, les ha dado la vida de casa. No he podido hacer nada con ellos.
de exposición. More question, friends, to Xavi. Qualche domanda di più? Yo, si os parece, tengo aquí una cosita preparada que a ti yo creo que te va a gustar. Y mientras la gente va haciendo alguna pregunta o algo, tenemos un vídeo bonito y vemos el porqué de las cosas. Y venga, mira, vamos a ver. Yo creo que es una cosita que está bonita. Y vamos a disfrutar un poquito. Sí. Él puede ver la gente un poco el... Sí, la evolución. ¿Cómo llega un cachorro y cómo?
Ok, finish. No need word, just Chaval. Sì. Chaval merita silenzio. Silenzio e rispetto. La historia de Chaval es, como tú bien has dicho antes, tú le llamas a Juanjo y pues te has enamorado de él. Dices que va a ganar, que va a ser campeón a Tibos. Y diríamos que, no lo sé, ojalá no, pero será el perro que muchos nos pasemos una vida soñando y otros no vuelvan a tener la opción que tú, o sea, es único, diríamos. ¿Sabes? Lo que te ha dado, lo que has vivido. Sí, sí. A ver, cómo no sé, si llegará algún día igual un cachorro mejor que él a tu casa, lo que pasa es que siempre tendrá esa comparación, esa... Él me dejó el nivel muy alto en casa, en general. Me dejó el nivel muy alto y es difícil de volver a tener un boxer así. Claro. Ya te digo, aquello fue, no lo sé cómo pasó todo, en qué sentido, no, si había un sentido detrás, ¿no? Pero o sea, fue un sueño de que se llamaría así y que aparte se lo dije a Juan José Durán, ¿no? En sí. Su casa. Le dije, digo, es que se va a llamar Chaval. ¿Cómo que se va? Es que en el vídeo dice su mujer, Charo, dice, Chaval le vas a llamar. Digo, sí, sí. Se va a llamar Chaval porque es que yo lo he soñado esto, que se va a llamar Chaval y va a ser campeón a T-Box. Sí, es sí, que sí. Fue una cosa... Una corazonada, es un flechazo. Mira, aquí Ricardo desde Argentina nos pregunta, ahí tienes, ¿qué es lo que no perdonas que tenga un cachorro, diríamos? En tu elección, supongo. Sí. En un cachorro no perdono los ojos, el color de ojos. No me vale el azul, el azulado este de cachorro es una cosa, sí, sí, pero el color, que en un cachorro el color claro no me gusta. Un cachorro, estamos hablando de un cachorro de adquisición de 2 meses y medio, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Digamos así. No me gusta tampoco la máscara, poca máscara. Sí. Sobre todo la espalda. Y la línea dorsal superior, sí. El dorsal. Esto así no me gusta. No me gusta estas grupas que están de una manera que ¿no? No lo sé. Io non traduco perché sono tutti spagnoli oramai, quindi non c'è più nessuno per l'inglese. Quindi capiscono tutti. Si ves la pregunta de José Madrid también, que la estás leyendo tú bien, la ves bien. Sí, totalmente. El modo de presentar el boxer hoy en un ring, el boxer presentado como lo hemos visto no tantos años hace, ahora es delito. Es delito, es prácticamente enfrentar 4 perros en medio de un ring. Casi es tarjeta roja y expulsión. Oye,
Entonces, sí que... O sea, yo lo digo... poco, no sé, el que se vea en un ring también el macho con una pelota está bien, pero como mejor se ve el boxer para mí es, no, es poco la masculinidad, el macho de estoy aquí y tú quién eres, ¿no? ¿Sabes? La competitividad esa, ¿no? No, sin llegar a la agresividad, ni mucho menos, y no perder el control de tu perro, pero sí que el macho diga, aquí estoy yo, ¿no? ¿Eh? Un poco aquí estoy yo, y el otro está aquí, y tú qué quieres, ¿sabes? Y me planto y sé mantener ese estático sin perder, sin tú perder el control de tu perro, en el sentido de que saber que tu perro, de como lo tienes en ese momento, no va a pasar ni a más ni a menos, se va a hacer un estático y el juez puede visualizar bien a tu perro. Hmm. Esto es lo que yo pienso, ¿eh? El boxer con la pelota, pues para mí, un perro plantado con una pelota está, como te digo, ofrece menos de la calidad que tiene que de la otra manera, ¿sabes? Un perro enfrentado, sin perder el control del perro, el perro de estático, quieto, solo con la mirada, es un escalón por encima en visión, ¿eh? En visión. Es una manera mía de verla, ¿eh? Yo siempre he intentado un poco, cuando he presentado un perro mío, buscar un poco esto. He buscado un poco el poder encontrar a un perro que se pueda enfrentar un poco para poder, ¿sabes? Sí, diríamos, cuando tú presentas con una pelota, está entrando, el perro está entrando en caza, estás metiéndole en otra historia, y en cambio cuando un macho sale a ring, sale un macho alfa que quiere marcar su terreno y que venga quien quiera venir. Cuando sacas con un macho de esa manera es una cosa natural, es su impronta, y en cambio cuando está en caza es modo de supervivencia, es otra cosa, no sé cómo explicarme, ¿no? Exacto, sí, de hecho ¿cuántos perros por el carácter que han tenido has sabido quién era el padre? Es normal, mira, pues no, es normal que sea hijo de este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si los tiene bien puestos, ¿eh? Sí. Se ve. O sea, se hace visión un poco lo de esto del padre. Pero claro, de la otra manera, pues está bien también presentar un perro así. Está bien. Pero sería una... digo, son opiniones mías personales, ¿eh? Cada uno. Eso es, por ejemplo. Y yo lo respeto. Que tú lo has vivido en vivo y en directo. David. David podía ser lo que fuese, pero salía al ring y era el amo del ring, David. Exacto. A ver. Él decía que salía allí y con lo pequeño que era. Bueno, sí, pequeño, sí. De talla media. Hmm. Él salía allí y. Era otra cosa. Y daba ese carácter. Y lo transmitía, David. Sí, daba ese carácter. Sí. ¿Eh? Daba ese carácter. No sé, aquí tenemos a Alejandro el Murciano. Alejandro Boxer de la Morada, que dice que subas una foto de Osa. Que para él representa una...
Bueno, pues un prototipo a seguir, diríamos. Bueno, el carácter, sí. Sí, es una perra. Bueno, el tipo de perro que me gusta a mí, de planta como me gusta a mí, ¿no? O sea que aquí no tengo fotos yo. Tengo la carpeta, pero bueno, ya. Más o menos. Mira, a mí me surge una pregunta respecto a eso. Y un día, me acuerdo que estábamos. Estábamos en una exposición y estábamos charlando. Estábamos. Todos tus perros, todos, sean adquiridos, sean nacidos en casa, sean hijo de o no sean hijo de, tienen un estilo. ¿Sabes? Tiene un estilo Xavi Dosla, ¿sabes? Sí. Es cosa tuya, ya lo ves ahí con los tres meses, ¿sabes lo que te digo? Yo siempre que te veo, joder, está claro que el arte del fotógrafo tiene un porqué, pero que tú, tus fotos, no es una crítica, son fotos muy de andar por casa, me refiero, no tienen una gran elaboración, están bien hechas, pero pueden estar hechas con móvil o no sé cómo decirte. Son con móvil. ¿Eh? La gran mayoría son con móvil. José, devo sconnettermi un attimo. Voi continuate a parlare che devo fare una cosa io. Ok. Y no sé, eso. La historia está un poco que siempre he visto el mismo estilo. Cuando te veo con un perro en el ring, siempre me da igual que saques a uno, que saques a otro, se te ve a ti. Me acuerdo que como me dijiste. Que en tu donde vivías en la organización, que algún vecino le decía, joder, ahí viene el tonto el boxer. Sí, es verdad, cierto, me lo han dicho más de una vez. ¿Eh? El tonto el boxer, porque yo voy con el cachorro y voy. Primero le doy desde pequeño seguridad. Que se crea importante el cachorro que tiene 3 meses, 4, que va al lado mío, le hago creerse importante y creerse incluso fuerte, potente. Uh-huh. ¿Eh? De pequeño, le doy seguridad. Voy por la calle y cuando tienen 3 meses, que le ladran los perros de que están en las puertas, al principio es normal que se asusta, ¿no? Pero sí. Tú le das la confianza, la seguridad. La seguridad y el esto va cogiendo la confianza. Cuando viene la confianza es cuando él también, el cachorro, cuando ya tiene 7, 8, 9 meses, es cuando ya, aparte de la confianza esa que tiene, es cuando ya da un paso adelante y ya alarga el cuello a la puerta esa, como diciendo, ¿qué pasa, no? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Entonces, es cuando ya ahí le coges el control, ¿no? Ahí lo has hecho bien aquí ahora, ¿sabes? Pero ya más no. Ya ni más. Ya no. No, tú no vas a llegar a ese metro que te falta de la puerta. Uh-huh. Te quedas aquí ya. Pero te quedas aquí ya bien. O sea, vas a ir conmigo por la calle, ¿vale? Y vas a ser el rey del mambo tú. Tú vas a mandar en la calle. Pero no vas a perder los papeles, ¿sabes? Vas a ir erizado o con el cuello, con la cruz, ¿vale? Y aguantaremos el estático aquí. Eso es el plan que hago yo de trabajo con ellos. Te digo, yo siempre te he visto y tienes un estilo muy marcado a la hora de cómo van los perros contigo y ese. Y tú te planteas, dices, hostia puta, tiene un patrón, pero si no tiene un patrón, porque hay, han estado todos con él, pero hay algunos que no han convivido en casa hasta los 3 meses, ¿sabes lo que te digo? A partir de ahí, 3 meses, o no sé cuándo llegue, más 3 meses, vamos a poner. Y al final todos tienen esa pauta, ese patrón de comportamiento, que es una de las cosas que se ha perdido mucho en el ring, o sea, referente a lo que hablábamos antes de que un macho tiene que salir
que tiene que demostrar que él es el macho alfa, que él está en medio del ring. Yo me acuerdo, en este caso, Chaval, o he visto a Kimi o tal. Ellos se plantan en el medio y ahora que me vengan aquí, ¿sabes? Ahora me vienes tú y... O sea, pero es que te he visto con las hembras y también no hacen lo mismo, ¿sabes? Entonces era un poco... Mira, aquí, por ejemplo, en el José Madrid nos pone que el temperamento equivale a la seguridad y lo otro es agresividad, que es equivale verdad. A inseguridad. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí, sí, sí. La agresividad equivale a inseguridad. Y, y lo que es la seguridad, el estático ese, ese estático, esa mirada, sí. Eso es seguridad. Es estoy aquí y la agresividad ya es por miedo a que el otro, es el miedo a que el otro te ataque a ti, ¿sabes? Pero de esta manera es, aquí estoy yo y ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Yo me acuerdo, David era un perro que se ponía así, plantado, y lo veías plantado así, o sea, así, y le veías la cola así, pum, 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 pum. Sí, sí, sí. La cola la veías así, pa, pum, pum, pum. Mírate. Y estaba como una tabla, ¿eh? Que aparte incluso se divertía él, ¿no? Arno de Portomanía también lo recuerdo así. Oh. Me acuerdo Nite Rufete era tenía un carácter de joven no era para nada inseguro, pero era bastante como era joven. Como a cachorrón, carácter bueno, ¿sabes? No tenía carácter bueno. Y me acuerdo en Nativox, cuando lo compró Manolo, me acuerdo ese año 98, que estaba impresionante allí, no ganó, ganó Magnus Dimasomático, pero me acuerdo allí que sacaron a Terzo del Code del Infinito. Hicieron ahí un poco de corro y pusieron a Terzo allí. Terzo tenía un carácter fuerte, pero no agresivo. Era muy seguro. Y me acuerdo que allí como los pusieron a los dos y sin tocarse, respetando una distancia, pero parece como que allí pegó un cambio en Nick. Pegó un cambio y después se plantaba, era un perro que se plantaba y no reculaba nunca, No reculaba. Pero no sé, son... Sí, aquí por ejemplo, Camer Anders, hablando de cachorros, pregunta qué preparación física o qué cómo empieza, en cuanto al estado de forma y todo eso, cuál es tu trabajo, diríamos, a partir de qué edad, cómo lo vas acentuando. ¿No es? Yo la preparación física empieza desde pequeño, sí, pero bueno, física... Bueno, ¿cómo vas preparando tus perros? Realmente siempre están todos en un estado de forma impecable. Yo no los dejo mis perros los dejo crecer hasta los a su aire hasta los 18 meses, 16, 18 meses, un poco. Uh-huh. Un poco. Después empiezo ya el trabajo. Sí que es verdad que yo soy mucho de salir a correr. Y, pues bueno, yo vivo en una montaña, sí, eso me ayuda también, pero bueno, que a partir de los 16, 17 meses, 18, es cuando empiezo ya lo que es el trabajo físico, pero anteriormente he trabajado mucho el carácter, mucho sí, el carácter, sí. Mucho.
A mí una cosa que me surge, te conozco desde hace 10 años más o menos. Eres un tío que tienes un... perdona por las expresiones, así Bueno, coloquiales. habla tranquilamente. Estamos en 360 grados, Alonso. Eres un tío exquisito, eres lo que sería criador amatorial o amateur, o sea, tu volumen de cría es muy, muy de casa, ¿sabes? Hostia, pero tienes un nivel de éxito importante, sea comprando o sea criando. Cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Diríamos. Pero ¿qué crees o qué es lo que te ha ayudado bueno, pues a tener ese éxito? Que hay gente que habrá hecho 25 abecedarios y no ha criado un perro nunca, por ejemplo. ¿Ves? ¿Qué parte está en la formación? ¿Qué parte está en el gusto personal? ¿Qué parte? ¿Cómo te...? De lo que me ha gustado siempre, de gente cómo hacen las cosas, cómo crían, cómo tienen, qué líneas y todo, pues he ido copiando un poco de cada uno, he cogido lo que me ha interesado de cada uno. O sea, no he tenido, no he nacido con criterio. Yo he nacido con cero gigas de memoria en la cabeza, Sí. ¿no? Y entonces he ido aprendiendo de uno, aprendiendo de otro. Comentaba, por ejemplo, de Paco Camargo, por ejemplo, ¿no? Claro, veía a ese hombre, los perros que tenía, que no era uno, dos, tres, cuatro perros solo, es que eran un montón. Lo Sí. vas viendo y dices, hostia, voy a ver este, ¿no? O voy a verlo, ¿no? También es verdad que he visto criadores que también han tenido su criterio en un tipo de perro pero no, pero yo no me ha llenado ese criterio, esa manera de ver su perro, sus perros, no me llenan, entonces no me fijo en esa persona. Me fijo en los que han criado perros que, no uno ni dos, o sea, varios perros, que dices, tía, que son todos guapos, tío, ¿qué hace, no? Quiero verlo, ¿qué líneas trabaja? Pues aprender de esa persona, aprendiendo, sí. Sí, pero yo la camada A no la conozco, pero la camada B está Bartolo. Un buen Sí. ejemplar, ya. O sea, me refiero es, de acuerdo que te mueves, que vas a exposiciones, que puedes tener un círculo de amigos que es una buena influencia, pero... Hostia, Sí. hay gente que en toda una vida no ha conseguido lo que has conseguido tú. Tú eres un tío joven, ¿sabes? Aún teniendo una trayectoria amplia, es lo que te quiero decir, ¿sabes? Hay gente que no... No sé, diríamos, tú te defines como un gran estudioso de la raza, como un tío con gusto, un tío humilde y que ha sabido aprender de los demás, no sé cómo Sí, decirte. me defino eso, ¿eh? Mucho con que he querido aprender de los demás. Y una cosa también que es positivo es el valorar lo de los demás, ¿eh? Porque dices, hostia, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Dices tú, me gustaría ir a un criador para comprar una buena hembra, una hembra con una buena construcción, bien construida. Y piensas, ¿dónde iría? A ver, ¿no? ¿Dónde iría? ¿Qué criador? ¿Qué criador se identifica en construcciones bonitas, por ejemplo, a nivel europeo?
en construcciones bonitas. Pues dices, pues empiezas a mirar, puedes por ejemplo, encontrar de, por ejemplo, la creadora esta, Bonquiscos. Sí, Anela. Buenas construcciones, ¿no? Sí, sí. Puedes ir también a Óptima Grata, por ejemplo, dices también, Backlash. Buenas construcciones, sí, sí, ¿no? Incluso del Cure Grande. Micha, sí, sí. También buenas construcciones, ¿eh? Claro, es decir, vamos a buscar, si empezara de cero, voy a buscar una buena construcción. Voy a ir a un sitio de esto que son gente que llevan años creando un modelo de perro de unas construcciones, sí, importantes. Voy a buscar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a comprar esto. No. Después ya, a partir de aquí, ya es bueno, si te toca esto y buena cabeza y todo, mucho mejor, ¿no? Pero voy a buscar esto, las buenas construcciones, empezando de cero. Lo que hablaba del cachorro, de qué cachorro te quedas de la camada, el mejor de la camada o el mejor cachorro que has visto en mucho tiempo. ¿Cuál te quedas? Yo el mejor que haya visto en mucho tiempo, no el mejor de la camada. Claro, pues el mejor de la camada es el que se suele quedar la gente cuando hace ¿sabes? Y es un error, ¿no? Sí, sí. También es un error porque, pues un error porque ese perro después también, pues bueno, también, no sé, decirte, te quedas el mejor de la camada, resulta que no has podido vender y no la has querido vender porque es el mejor de la camada, pero dices, a ver, no es que sea el mejor de la camada, que es de la camada seguro que es el mejor, pero ¿es un perro que tiene el nivel para triunfar fuera? No, es el problema. No lo tiene. No, pues, no, pues véndelo, ¿sabes? Exactamente. Sí, sí, sí. antes has dicho que cuando te ha preguntado Marcelo ¿qué harías para buscar un macho? Y has dicho que volverías a usar, o sea, que ahora mismo igual tendrías que usar semen congelado. ¿Qué macho... Sí. ¿Qué macho estaríamos hablando, por ejemplo, para usar el semen congelado? Diríamos. Pues, antes has dicho que Ego. Vamos a decir, Ego ya sabemos que sí. El perro de Jordi. Sí, ¿algún sí. otro así? Hay Ago, hay David, teóricamente. Habrá Lucky Luciano, habrá... Caruso. Caruso. De Caruso. Caruso. Es un perro que sí, que lo usaría, hoy en día lo usaría. Yo a veces... Lo usaría, Carlos. Yo pienso que el tal y como va el boxer hoy en día, yo creo que deberíamos dar un... Siempre se dice que un paso atrás ni para coger impulso. Pero yo creo que estamos en un momento que habría que dar un pasito atrás en algunas poquito. Cosas. Sí, poquito, claro. Por lo menos probar. A ver, claro. a ver si se vuelve atrás esos 20 años ya, diríamos a principios de los 2000, ¿no? Por ejemplo, porque también es verdad que sí que es cierto que del 2000 para atrás también el tema de salud también... era más común que ahora, había más problemas, O sea, sí. menos control y... Porque a mí me pilló también un poco de pardillo el buscarme también el... O sea, buscaba cosas y no miraba otras, ¿sabes? Sí, 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 en aquel momento era lo que había. No otras. Y eso que sí, no sí. miraba, eso que no miraba me aparecía después... al año y medio y, sí. y pensaba, pues mira, todo un año y medio ¿no? Un año y medio perdido, ilusiones,
No se puede. A mí una parte que no me gusta mucho de este mundo es el, o sea, de este mundo, de la situación en la cual podemos llegar a estar, es tú coges, escoges el mejor cachorro que has visto en mucho tiempo, no el mejor de la camada. Y al año y medio, si eres una persona que no tiene mucho sitio tal, una de dos, o te quedas con un perro con problemas y empiezas a buscar otro, o le buscas una familia de adopción, posiblemente el perro tenga ese problema, pero es un perro fantástico para casa, ¿sabes? Tú en tu caso tienes, cuando no tienes a nadie al lado, pues no pasa nada, pero teniendo unos niños, teniendo una familia, es complicado explicarles que ese perrito le vas a quitar, porque posiblemente ya no haya hueco para más, diríamos. No sé, es un tema difícil. No Bueno, sé. ocurre criadores y algunos que llevan muchos años, que cada año les ve un promesa. ¿Qué te dicen Sí. ellos? ¿Eh? Cada año te llevan un promesa. Y claro, mi pregunta es, oye, el promesa del año pasado, ¿dónde está? ¿No? ¿Qué has Sí. hecho? ¿Eh? Pero hay gente que lleva años en el mundo del boxer que son así, ¿eh? O Sí. sea, que lo normal es que, o sea, que tú tengas un perro en circuito durante 2, 3, 4 años. Y llegas más lejos, pues bueno, pues ya lo estiras más para ir en clase de veteranos o clase de campeones y te diviertes con él. Pero un perro en circuito tiene una vida de 3, 4 años, o cinco, Sí, o cuatro, cinco, si se alarga cinco. un poco el campeonato. Sí, Pero es sí. que muchos no llegan ni al año. Desaparecen. Desaparecen, ¿eh? Hay ese aspecto, el problema que yo veo es un poco la ansia de triunfo, ¿sabes? El El ansia de coger. triunfo, sí. El coger lo mismo que de esta camada, o como lo hablábamos antes, de esta camada no me vale ninguno, cojo, los vendo, los cedo, lo que sea. Y como hay ese el ansia de triunfo, o el de figurar, o llámalo X, de esta camada me queda uno, de la siguiente me queda otro, de la siguiente me. O sea, al final es, ¿cómo diríamos? Prueba-error. Me quedo uno, si sale bien. ¿Eh? Questo è un importante, Alonso dice un'importante cosa, quanto bisogna aspettare un cucciolo? Perché oggi tutti vogliono il cucciolo pronto subito. Quanto Sì. tempo una persona lo deve aspettare? Per me 2 anni, minimo, minimo. Perché si completa, no, ok, 2 anni è completo, 2 anni è completo. Ma quando cominci a vedere che è il cane giusto? Perché il boxer parte molto bello, poi cambia, c'è un periodo che è molto brutto, perché fa tutti i cambiamenti, no? Quando cominci a vedere che è il cane che vuoi? Quando cominci a vedere questa cosa? Esempio, con Chaval, quando è stato il momento peggiore che tu non dici, oddio, momento peggiore, ma poi lui è Quando tornato? aveva 6 mesi, 5, 6 mesi. Magari avevi dei dubbi in quel periodo lì, in quel momento lì. Perché No. Dubbi no, perché tu sapevi, immaginavi cosa doveva essere. sì, io era iluso, iluso a quello Certo. che stavo, io era iluso a quello. Ma sì che mi ricordo che qualche volta mi facevo io la domanda perché Rispondi in spagnolo, eravamo. rispondi pure in spagnolo, così ti capiscono. Perché hablaba con. Claro, yo estaba seguro, pero sí que me venían las dudas mías cuando a mí la gente me decía, ¿sabes dónde vas con el perro? Pero, hostia, ¿tú crees que esto la va a mejorar? Me llegaban esas dudas y entonces, claro, tú dices, hostia, eso.
uno contra 10. Aquí igual me estoy equivocando, a lo mejor, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando. Pero continuaba, pero yo decía, bueno, a ver, tiene la boca bastante buena, los ojos los tiene oscuros, tiene brazo, está creciendo, ¿sabes? Está un poco... Certo, perché è molto importante questa cosa, sì, eh? Come insegnamento per i nuovi boxeristi, per i nuovi allevatori. Sì. E entonces me acuerdo che Juanma Martínez, de Collserola, Boxer de Collserola, lo vio con 11 meses, que era cuando estaba un poco también así. Me voy a acordar siempre que Juanma lo vio desde de lejos, se lo miró, ya la cara que puso, yo lo conozco a Juanma bien, ya vino y me habló, Juanma es una persona que entiende mucho también del boxer, sabe ver el boxer y me lo dijo. Quindi il messaggio che tu devi dare, il messaggio che tu devi dare è aspettiamoli, aspettiamo che finisce l'evoluzione, la maturazione prima di decidere. Non avere fretta. No. E después también ser responsable. Si te equivocas, eres responsable del animal que tú has traído al mundo. ¿Sabes? Entonces, responde por ello. No lo cambies como un cromo, ¿sabes? O como se hace, ¿eh? Certo. Llévatelo y cambia de dos camadas, una camada, ¿no? No lo cambies así, ¿sabes? Sé responsable. Te has equivocado, te puede volver a pasar. ¿Eh? Entonces, si no te sale bien, pues bueno, disfruta del perro, ¿sabes? Total, Certo. Es así. Es lo que te decía yo. El problema hoy en día es, si tienes algún amigo que tiene una familia, un amigo. Sí. Gente. O sea, siempre hay alguien que te dice, oye, cuando tengas, yo no te puedo pagar, yo no tal, cuando tengas un perro que tal, bueno, pues si le puedes colocar, pero es un problema el coger y buscar una familia. Porque son perros que tú los colocas con 2 años, que tienen unos hábitos ya dados por ti. Sí. Son perros que por lo general son poco sociables con otros perros. Sí. Entonces esa familia no puede disfrutar de ese perro en un parque con otros perros porque se pelea. Sí, es un problema. Es un problemón. Bueno, entonces ese perro también te lo devuelven. Sí. A veces te lo devuelven. Yo no puedo, lo vuelves a dar a otro. Ese otro te lo devuelve. Entonces ya es un marrón que tienes encima, que ya no sabes dónde meterlo, ¿no? Cuando es una, no deja de ser una irresponsabilidad tuya, o sea... Sí. Hubo un momento que... Bueno, que yo me junté con bastantes perros y decidí que no me gustaba la filosofía que había tomado y tal, y he tardado ya casi 3 años en ir colocando con gente adecuada a cada uno, ¿sabes? Sí. Casi 3 años. Eso es real. Yo, o sea, no conozco a nadie que no le haya pasado. Yo ahora mismo no tengo ningún perro, tengo un mini pincher que es de mi madre y se acabó la presente historia, ¿no? De momento está complicado, es una elección, lo que dices tú, es un integrante de casa, es un ser vivo que está aquí porque tú has querido y... Claro,
Bueno, y después también que la persona boxerista no tiene por qué ir a exposiciones. O sea, el boxerista puede ser boxerista del boxer, tener grandes perros en su casa y no pisar un ring, Sí, ¿no? No es necesario. o ser boxerista de fuera de ring. Te puede encantar la raza, vas, lo ves tranquilamente, Exacto, no, no exacto. obligan a nadie a competir, ¿sabes? Los amigos los No, vas a no, seguir teniendo y ya está. el competir es un aliciente, ya está, y que te da una satisfacción a algo bien hecho, un buen trabajo o una buena lección, pero ya está. Pero el día a día es diferente, el día a día en casa es totalmente diferente. Y o sea, a mí, por ejemplo, a mí la cría, criar, me cuesta un poco criar. Sí. Me cuesta un Él poco. es muy escogido, o sea, cuando has hecho los cruces son muy concretos, con una frecuencia Sí. muy de particular, perdona por la expresión, pero me refiero, haces cuando estoy a gusto, hago la camada y punto. Y ya Un está, no momento, ya sé. está. No sé, hago una camada cada perra, dos, como mucho dos. Ya está, yo le echo una, solo una. No sé, a Ornella Muti no le he hecho ninguna, por ejemplo. Ya, Ornella tiene ya 3 años, ¿no? Más o menos. Tres, cuatro. Cuatro Cuatro, ya. casi cuatro. Oye, ahora, una cosa. Tú antes estabas hablando un poco, estás contando un poco lo del latigós de Venecia. Sí. Ganas la clase de trabajo. Cuando estás dando esas últimas vueltas que dices, hostia puta, queda otro y quedo yo, ¿sabes? Está el título ahí, ¿sabes? ¿Hay miedo, hay alegría, te tiemblan las piernas? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Porque tú ganas un título de un país, ¿sabes? Y yo te puedo decir que a mí me ha emocionado ganar, ¿sabes lo que te digo? Porque tienes una serie de ilusiones depositadas y tal. Pero ganar posiblemente el evento más grande que hay. Ni campeonato del mundo o sea, FCI ni nada, T-Box. Ganar Sí. ahí, ¿eso qué? Eso es que aparte fue de la manera que fue. Que encima Había muy buenos perros, ¿eh? también muy Había buenos perros. había Sí. muy buenos perros. Sí. Ya te digo, yo me lo empecé a creer cuando ganó su clase. Pero empecé a creer que podía ser posible. Se enfrentó a un perro alemán que llevaba Luca, ex, algo así, perro sólido. Ese es Bon Europa Canal. Exacto. Buen perro, buen perro, bien construido, buena Sí. construcción. Aparte lo presentó muy bien, hizo un buen trabajo, Luca con él. Claro, ahí ya pensé, claro, aquí va un poco, son dos perros un poco diferentes, parecidos de construcción, así altos, pero cuando ganó ahí, que fue el título, ahí ya, bueno, exploté la alegría y ya no pensaba más adelante, yo ya como que me daba un poco igual, incluso. Porque después cuando hizo el mejor macho, que me juzgó el francés, no me acuerdo del nombre ahora. Claro, también te digo una cosa, y ahora, como ya no está, lo puedo decir. Chaval, tenía una paranoia, ¿sabes? Que era que tiraba la boca bastante. He visto, he visto. ¿Sabes? Tiraba bastante la boca.
Me pasó cuando ganó, cuando hizo el punto en Madrid. En Talavera. En sí. Talavera. Ahí me lo dijo el juez. Me lo dijo sí, el juez. Sí. Me dijo, mira, tu perro casi me muerde. Me dijo. Lo que pasa, dice que a ver, dice no. Y yo digo, no me diga. Era la primera vez que yo notaba, veía eso, ¿no? Y él me dijo, mira, no ha sido tampoco para mucho, pero que me ha hecho un gesto que no me ha gustado. De lo que pasa, dice, que me gusta tanto tu perro. Me dijo, me gusta tanto que se lo voy a perdonar eso. Una veda. Sí, sí. Dice, no le he visto un gesto muy feo, pero he visto algo que no me ha gustado. Y entonces me dijo, eso vigílalo, trabájalo. Y bueno, fue a raíz de ahí que empezó a hacerlo ya. Lo empezó a hacer. Y entonces ya lo que hacía yo era, yo te enseño la boca de él y tú miras, ¿vale? Tú miras. Solo me encontré una vez, no sé dónde fue, Portugal creo que fue o no, creo. Que me dijo, no, abro yo la boca. Y claro, yo dije, pero es que él no mordía en serio, él solo marcaba, porque no le gustaba que alguien le marcara. Él marcaba, no era de agresividad, ¿eh? Marcaba y ya está. Y me dijo, no, la boca se la abro yo. Y le dije, es que tú has tocado más bocas, ¿no? Aquí, y no quiero que toques la boca de mi perro y le pegues. Me inventé un poco, sí, sí. Pero la boca se la podía abrir yo. Y en la T-Box me pasó que el francés me quiso abrir la boca de él y le dije, no, te la abro yo, te la abro yo. Y él me dijo, no, la abro yo. Dijo, no, perdón, te la abro yo la boca. Me dijo, adelante. Pero ahí también pasé un poco de, digo, porque como tenía eso él, él tenía eso. Era un perro que nunca mordió en serio, pero sí que... Il regolamento FC dice che il giudice non può obbligarti ad aprirla lui la bocca. Se il proprietario vuole aprirla lui, la deve aprire il proprietario la bocca del cane. Ok. En ese aspecto, no entiendo el tema de los jueces, tanto en cuanto el boxer es un perro que está sometido a pruebas de trabajo, que se le exige un carácter, y lo normal es que de cualquier desconocido que llegue a abrirle la boca, lo más normal es que le lance un bocado, no que le chupe como puede pasar con otros, ¿sabes? Yo lo veo así. Me acuerdo perfectamente de lo que dices de chaval. Luego también, tú cuando van a mirar la boca a chaval, chaval ya está, ha estado en el ring. ¿Sabes? Ya está al 2000%, ya quieras que no, él le dice, hostia puta, yo no sé lo que va a suceder ahora, yo eso no, pero sí, bueno, sí. Oye, no sé. Sí. Bueno, tenemos la 1:15, yo creo que podemos ir cerrando, despidiéndonos, sí. ¿No? Se ha hecho un poco largo hoy, ¿eh? No, tenemos aquí todavía gente... No les he visto excesivamente activos en cuanto a preguntas. ¿A poco había que preguntar tanto en cuanto a...? Yo creo que han estado escuchando. Tampoco he parado mucho de hablar yo, ¿no? No me he quedado... Es que realmente se trata un poco de eso, de que tú cuentes lo que tú has vivido, cómo lo has vivido, hasta dónde has llegado, cuáles son tus vivencias. Y bueno, todas las preguntas son bienvenidas, pero me refiero que... Sí. Bueno, se saca muchas veces más de escuchar que de otra cosa, ¿sabes? El referente... Exacto, de escuchar... ¿Sabes? Y a mí siempre me ha gustado, bueno, pues escuchar a la gente que va por delante, ¿no? Que quieras que no, siempre se ha dicho que sabe más el zorro por viejo que por zorro. No es el caso de... Eres más joven yo todavía que yo, o por lo menos... No, pero... No, lo que te quiero decir es el... Vosotros habéis tenido, habéis mamado boxer, ¿sabes? Porque yo la sensación que tengo con vosotros
Tú ves, Jordi Angril, por ejemplo, o a ti, o Juanma, o Alex, o Pedro Cabezola Jara, o... Bueno, muchos. Sois gente joven. Habéis llegado... en cuanto habéis tenido mayoría de edad y un duro, estabais ya metidos en el boxer. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Y encima os pilló en una época muy buena en España, bueno, una época muy buena de boxer, tanto en España como fuera. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y... ¿Habéis tenido la opción de... Si no habéis tenido la opción de tener una formación cinéfila importante, si habéis tenido, en cuanto, diríamos, a hoy mucha gente está, habla, el 3-4, el 2-3, el plato, no sé qué, no sé cuánto, qué coño, yo no he vivido plato, yo no te puedo hablar de plato, no te puedo hablar de David, no te puedo hablar de ninguno de esos. Tú sí, yo no. Pero sí te puedo valorar, o te puedo decirlo, lo que veían aquellos por foto que me gustaría ver hoy en día. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Vosotros, sí. En ese aspecto, pienso que sois una generación que habéis vivido el punto cumbre, como tú bien has dicho, para mí Nick, mucha gente habla de Saverio, pero para mí Nick, diríamos, es el punto de inflexión. Llegamos, es el punto álgido, para mí. ¿Sabes? Para mí también. Primero venía, Saverio è stato il punto, il risultato finale, è stato il risultato finale, ma il lavoro è tutto dietro. Sì. Però il lavoro è tutto dietro, sì. Pero yo lo que yo voglio dire es, per me Nick ha sido el top. No come reproduttore, come esempio. Come esempio di boxer, come una bella stampa, una bonita foto. Anche perché Saverio è venuto da una combinazione, Nick più un lavoro fatto su una linea importante, su una mamma importante. Quindi è stata tutta una costruzione. Sì. È stato uno dei più bei cani del momento, accoppiato con una femmina costruita in modo eccezionale. Esatto. Pedigree. Sì. Y con Nick es como que se creó el molde y después hasta hoy se dice, se parece a Nick, el mismo tipo de caza que Nick, ¿no? Cachorros, ¿no? Se busca ese modelo de perro, ¿no? Diciamo che Nick è stato il boxer più completo degli ultimi 20 anni. Sì. Più completo. Sì. Cioè aveva tutto, Nick aveva tutto. Magari ci sono stati boxer che avevano delle cose migliori, ma lui aveva tutto, era più completo. Per me sì. Alguno se va despidiendo, pero hay que al de Málaga, tu amigo tocayo mío, a José, que vaya haciendo agenda, que vaya a ver cuando, que tiene muchas cosas buenas que contar también, supongo. Muchas, eso es una enciclopedia. Sí, sí. ¿Sabes? Estaba a punto de ir, pero bueno, no, yo pienso que él tiene que o un día hacemos aquí una multiconferencia de muchos tomando cada uno el gin tonic en casa, por el paso que vamos, y hablamos un poquito de, pues, largo y tendido, de ya un poco más en general, no personificando de, bueno, al fin y al cabo hoy se trata de Xavi, chaval, y la historia de Xavi. No sé, yo simplemente dar gracias a todos, gracias a ti, siempre. Yo a vosotros, siempre. Me ha hecho mucha ilusión. Posiblemente seas de las personas más sencillas que hay en el mundo del boxer. Siempre, nunca te he visto un mal rollo, nunca, siempre una sonrisa, siempre disfrutando, muy disfrutón te veo. Y es una cosa que yo valoro, El boxer, porque el boxer no es el perro solo, es todo. Es todo, es el que... conocer gente que aprecias, ¿no?
el poder tomar algo con ellos, el llegar el fin de semana, encontrarte, por ejemplo, con gente que son amigos tuyos, y pasar un buen fin de semana, reírte, no pensar en el voy a ganar mañana, ese nerviosismo no tenerlo. Y mañana voy a disfrutar y bueno, si tienes el día y te va bien, pues te irás más contento y si no tienes el día y no te va tan bien en el ring, te irás contento también porque te lo has pasado de puta madre con la gente, ¿no? Sí, de eso se trata al final, de tomar. Yo me acuerdo cuando vino Sandro a la monográfica que hice yo en Santander, que estaba yo un poco liado, total que, no sé, eran las 11 de la noche y tal, y me dice Roberto, un amigo, dice, coño, en el bar de abajo hay gente de estos de los perros. Digo, no jodas. Y entre ellos estabas tú, estaba Eric de Mirieri, estaba Ignacio y tal, y estuvimos allí todavía, era viernes que os habíais metido una paliza de kilómetros, y estuvimos tomando unas cervezas allí hasta la 1:30, a las 2 de la mañana, ¿sabes? Y eso es un poco lo bueno. Sí, lo bueno. Al día siguiente, en la cena, que Sandro estaba jodido, luego estuvimos hasta las 3:30 de la mañana tomando allí, él hablando, tomando cervezas y tonics. ¿Sabes? Sí, sí. Para mí esa es la parte bonita. Más reconfortante, porque al final eso queda, ¿sabes? Hombre, está claro. Te voy a decir una cosa. Yo quiero un título a Tibos. Bueno, un título a Tibos. Yo de momento quiero tener un perro bueno, ya el otro ya veremos, ¿sabes? Yo quiero un perro que digas, hostia, esto me llena, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, en tu caso, hubieses ganado o no hubieses ganado esa Tibos, él sí te llenaba, ¿no? Sí. ¿No? De hecho, después de esa Tibos, lo retiré. Tenía 3 años y medio. Era muy joven. Lo retiré. Porque dije, mira, has ganado lo máximo. ¿Eh? Hmm. Has ganado lo máximo. Entonces yo creo que es justo que te quedes invencible, ¿no? Sí, por él. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Por él, ¿no? Porque no sería, o sea, no por respeto a él, decir, hostia, has ganado lo más importante y te has ido a una nacional en clase campeones que no pintas nada con un juez que no es especialista y te ha ganado el joven, ¿sabes? Sí. ¿Eh? Es una falta de respeto al perro, ¿no? Has llegado hasta aquí, yo pensé, no quiero que nadie te gane más, o sea, nunca. Ahí también te diría que va un poco en la forma de ser de cada uno, el no ser egoísta tampoco por tu parte. Porque hay mucha gente que... Te pondré otro ejemplo ahora. Que sea... Gano, no, el día que pierdas la hostia es mayor, ¿sabes? Yo pienso, no lo sé. Dime. Mira, pongo el ejemplo, claro. Kimi. Kimi, digo el nombre y me mira. Kimi, lo llamaba Francia, por aquí, la raza, Cacip, raza. Lo llevé a la monográfica de Madrid. Yo hablé con José, y su hija José. Lo vi tan nervioso y tan desencajado allí que dije, lo retiro. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no has sacado más aquí mis exposiciones, no? Mucha gente me la ha preguntado, ¿por qué no la has sacado más? ¿Por qué no la has enseñado, no? Pues por esto mismo. José al principio me decía, hombre, Xavi, pero... ¿No?
Es que no es feliz el perro en un ring. Yo lo noto. Sí, sí. No es feliz. Entonces, como no es feliz, para casa, que es donde está feliz, ¿sabes? Sí, sí. Y lo he dejado en casa. No lo he llevado más exposiciones ya. Hay perros que no les gustan. Es más, saben cuando están en el ring. Sí. Él contigo en su ámbito natural está cómodo y dices tú, hostia, qué espectáculo. Pero es entrar a un césped o a una exposición cerrada, lo que sea, dices, ya está. No quiero, a mí no, esto a mí no me gusta. A ver si dices tú, pero coño, si lo hago, lo haces fuera, natural, o sea, que eres, que tienes clase, que te gusta mostrarte, pero aquí no, es un problema. Sí. Pues nada, yo creo que después de 3 horas y 27 minutos... Sí. Yo bien. Creo que es pues, momento de despedirse de la gente. ¿Es casi el récord, Marcelo? Es el récord. Es el récord. ¿Sí? Sí, sí, el récord, claro. El récord. Sí, sí. Número uno, Xavi, siempre. Ya, no me convidi più ya, Marcelo, Sí, no? Una altra volta. Non ti preoccupare. Okay. Allora, grazie a tutti, grazie a todos. Grazie a tutti. Thank you to everybody for to be here this evening. Vai, Xavi, i tuoi saluti. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.